Bueno. Doctor Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Doc, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas van? tardes. Sí, demos unos minuticos más para que se terminen de conectar las personas. Estoy aquí admitiendo a las personas que están solicitando la admisión. Ya en unos 5 minuticos les doy paso, doctor Doncel. Y para que comiencen la ponencia. Listo, entonces propongo 2:10 para que arranquemos. Listo. Listo, perfecto. No hay Bueno, listo, problema. ya arrancamos. Gracias.
Hola, muy buenas tardes para todos. Nuevamente los saludo. Bienvenidos a este seminario de actualización y profundización en Derecho Penal. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Juan Camilo Doncel Restrepo. Él es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la sede Manizales. Agradecemos la presencia del doctor y a más de las 120 personas conectadas en este momento. Recuerden que esta transmisión está siendo grabada y también está transmitiéndose en directo por YouTube para que mantengamos los micrófonos y cámaras apagados durante la presentación para evitar perturbaciones en la sesión. Agradecemos nuevamente la invitación que tuvieron de conectarse en este momento y bueno, vamos a darle paso al doctor Juan Camilo Doncel para que comience con la ponencia. Doctor Juan Camilo. Gracias, doctor Pablo Andrés. Muy amable. Un cordial saludo para usted y todos los presentes, estudiantes de las distintas sedes y personas pues, que nos observan en el momento. Yo el día de hoy voy a hablarles un rato sobre derecho procesal penal. Más adelante nos acompañará el doctor Iván Roberto Castaño, con unos temas de derecho penal general y finalizará la charla el doctor Harold Miguel Medina respecto de derecho penal internacional. Esto pues en el entendido del tiempo y de la temática que de manera especial se trata para efectos de los preparatorios que tiene fijado la universidad. Bueno, a mí me gustaría mucho, voy a ir tocando de pronto algunos temas. Casi siempre he hecho esta charla en procesal penal como haciendo un comparativo entre la ley 906 de 2004 y la 1826 de 2017. Pero si quisiera una participación activa del público en el entendido de que si hay algún tema sobre el cual requieren que hagamos de pronto alguna profundización en estos temas de procedimiento, me indiquen que con mucho gusto lo haremos. De pronto uno habla de captura, de pronto uno habla de principio de oportunidad, preacuerdos, negociaciones. Obviamente, también he entendido el tiempo, pero si hay alguna duda específica, porque pues a veces eso pasa con los preparatorios, hay algo que no se entiende y pues me parece importante entender que o considerar que si hay alguien que tiene una duda específica, tratemos de solucionar el tema para que quede claridad para todos. Digamos que teniendo en cuenta esos parámetros de la charla del día de hoy, es importante entender que el procedimiento penal colombiano actualmente se rige bajo dos normatividades. Una, que es la ley 906 de 2004, que viene a reemplazar la ley 600 del año 2000. Ojo, hago una claridad, la ley 600 del 2000 se continúa para algunos procesos, como por ejemplo los que se adelantan ante Corte Suprema de Justicia, derivados de aforados. Pero, como les digo, es escaso, digamos, que el uso o muy limitado a este tipo de procesos. Nosotros tenemos entonces desde el año 2004 esa entrada en vigencia de la ley 906. Esa ley 906 no solo cambia como tal, digamos, el número de ley 600 a 2000, sino la sustancia de lo que puede ser el proceso penal. Es decir, cuando hablábamos de ley 600 del 2000, hablábamos de un proceso inquisitivo. Incluso los que han tenido la oportunidad de pronto de adelantar un caso bajo ley 600, observan que se habla de inquisitivo pues porque tenía mayor incidencia o tenía mayor relevancia la Fiscalía General de la Nación, porque fungía como acusador y juzgador casi. Tanto así que para efectos de la definición de situación jurídica, así se le determinaba al momento de una imposición, por ejemplo, de una medida de aseguramiento, pues lo hacía la fiscalía misma.
se decía inquisitivo, pues acudiendo a esos conceptos de inquisición viejos, antiguos, como haciendo un símil con ellos, en los que la iglesia era la que investigaba y juzgaba. Recordemos esos tiempos de las ordalías, que eran los famosos juicios de Dios, donde la fiscalía, la iglesia, perdón, encontraba a alguien que supuestamente participaba de herejía, lo acusaba y lo condenaba a que tenía que sentarse en una silla con unos ladrillos, amarrado de pies y manos, y lo tiraban a un lago, y si sobrevivía era porque era Dios el que lo estaba salvando, y por esa razón entonces no era brujo o bruja. Aquí funcionaba, pues, no amarrado de los tobillos, obviamente, pero sí tenía mucha incidencia la fiscalía en ese proceso de Ley 600. Por lo tanto, se incorpora hasta la Ley 906 de 2004, que trae otro concepto que para los que nos tocó, digamos, estudiar en esa época, claro que yo prácticamente me estrené con Ley 906, cambia, digamos, que el panorama en cuanto a la judicialización. Entonces, ¿qué es este proceso penal? El proceso penal son esas herramientas que tiene el Estado para poder judicializar a una persona que presuntamente ha cometido un delito. El derecho penal por sí solo es contentivo, ¿cierto? El derecho penal por sí solo, digamos que lo que hace es contener ese poder punitivo. El proceso penal es la forma de ese contener. Es como las herramientas y todas las modalidades que se tienen que respetar, o las solemnidades, mejor, se tienen que respetar precisamente para poder soportar ese poder punitivo del Estado. El poder punitivo es el poder de castigar. Entonces el proceso penal surge así. Por eso entonces la oposición a ese poder punitivo del Estado en un proceso inquisitivo, pues es un poco más complejo. Si uno piensa pues en ese símil que les hice de la edad de la iglesia y de la época en que la iglesia funcionaba de esta manera. El derecho procesal penal entonces, aquí lo que hace es contener esas situaciones de forma que a través de determinados instrumentos y solemnidades que el mismo Estado se da, obviamente a través del legislador, lo que buscan es contener ese poder procesal. Entonces, cuando ingresa la Ley 906 de 2004, cambia el concepto. Entonces, hablamos de que ahora tenemos un sistema oral acusatorio. Ya no hablamos de un sistema inquisitivo, sino un sistema oral acusatorio. Pero cuando hablamos del sistema oral acusatorio, no es que ahora cambie en que antes era escrito y ahora oralidad, que es uno de los cambios también significativos, y en cuanto a pruebas funcionaba de manera distinta. Había un principio de permanencia de la prueba, el cual aquí, digamos, cambia o no es de recibo. Pero además del concepto de oralidad, además del concepto de oralidad, se introduce el principio acusatorio, doctores. Entonces uno dice, ¿qué es el principio acusatorio? Entonces, por oposición a ese inquisitivo, el principio acusatorio lo que hace es edificar en cabeza del juez una mayor incidencia, una mayor actuación en cuanto a la potestad, las facultades y las órdenes o los límites a los que puede llegar la fiscalía. Entonces aquí cambia de que esa fiscalía es la que tiene, por así decirlo, todo el poder o gran parte del poder. Aquí lo único que la fiscalía tiene, como queda escrito entonces en el artículo 250 constitucional, es función de acusar, pero la función de juzgar única y exclusivamente quedará en cabeza de los jueces. Entonces, cuando ustedes escuchen del sistema acusatorio, sí, el sistema acusatorio es ese en el que, bajo las égidas de la Ley 906 de 2004, en virtud del principio también de la oralidad y de las nuevas formas que trae esta Ley 906, se habla del sistema oral acusatorio, pero cuando hablamos del principio acusatorio,
siempre tengan en mente, hay un libro incluso del doctor José Joaquín Urbano, profesor mío de la maestría, que única y exclusivamente se dedica a hablar de el principio acusatorio como el que reconoce o edifica o tiene mayor incidencia con la figura del juez. Tanto el juez de garantías que se incorpora entonces con la ley 906 como el juez de conocimiento. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que se le restan facultades o algunas prerrogativas que tenía la Fiscalía General de la Nación, se independizan en un funcionario totalmente distinto, que es el que tendrá entonces que venir a juzgar lo que la Fiscalía ha realizado. Porque antes, digamos que la Fiscalía adelantaba sus propias investigaciones y casi que se revisaba su trabajo. Aquí no, la Fiscalía realiza unas actividades y es un juez el que hace las veces de auditor, veedor, controlador, si se quiere, pues obviamente con facultades de juez, en las cuales como garante de derechos fundamentales dice, no estoy de acuerdo con esa postura que usted ha tomado derivada de la investigación que ha hecho y no puede ser así. Obviamente, pues también tenemos la figura de la defensa, que hará lo propio como oposición a las actividades de la fiscalía, pero entonces será un juez tercero imparcial quien decida sobre esas actuaciones. Yo, cuando les hablaba ahorita de las preguntas, entonces las voy a dejar en el chat, termino y pues digamos que como tal la discusión o la exposición y retomo las preguntas, con mucho gusto si quieren las van escribiendo y ya las revisamos. Entonces, cambian estas situaciones y es el juez de, ya sea control de garantías o el de conocimiento, el que entra a adquirir mayor protagonismo. En la ley 906 de 2004, entonces, se fijan los parámetros. Bueno, hemos tenido varios inconvenientes de carácter institucional. Para nadie es un secreto que judicialmente hay mucha congestión. Como le digo a los estudiantes de mis cursos, que en algunos casos pues nos traemos un proceso que es una mezcla de muchos procesos de varios países. Zaffaroni decía que nosotros tenemos que cambiar todos esos ideales como latinos, en el entendido de que tanto las normas de carácter procedimental como las de carácter sustantivo deben ser más enfocadas en nuestras condiciones sociales o socioculturales. Pero bueno, traemos esas copias, incluso en muchos casos ustedes van a escuchar que nuestro sistema también se denomina mixto, porque es como una mezcla también de todos esos procesos, pero también como del sistema inquisitivo y del sistema oral. Traemos esa norma acá con una finalidad, como lo habla Excelencia en la Justicia, y es que vamos a copiar el modelo, sobre todo norteamericano, en el cual se tiene una eficiencia de que solo un porcentaje muy pequeño llega hasta juicio oral, porque pues hay muchas facilidades para aplicar terminaciones anticipadas o anormales del proceso desde un comienzo. Lo traemos así, pero cuando llega aquí, lo complicamos. Entonces lo complicamos porque entonces se dificultan los preacuerdos, se dificultan las negociaciones, se dificultan los principios de oportunidad, que es uno de los mayores inconvenientes que ha tenido nuestra política criminal actual y es la real actuación o participación procesalmente del principio de oportunidad por todas las limitantes que tiene. Los allanamientos a cargos con pues, las diversas imposibilidades respecto a determinados delitos para acceder a beneficios. Entonces se nos volvió un sistema que de una u otra manera no era de una efectividad como la que tenía el modelo norteamericano, sino que al contrario, muy poquitos son los casos que se arreglan o se pueden solucionar de manera normal en un comienzo de las investigaciones, y son muchos los casos que van entonces hasta una audiencia de juicio oral. Desafortunadamente, ustedes lo pueden escuchar, doctores, hay muchas personas que, por ejemplo, en tratándose de delitos contra menores y delitos sexuales, más allá del grado de reproche y la sanción social que exista por el tema, vienen y dicen, no, pero es que si acepto cargos ya,
me van a dar 10 años de pena, un ejemplo. Si no acepto cargos y me voy al juicio, pues voy a tener lo mismo en el peor de los mundos, pero tengo la posibilidad incluso de que en juicio podamos demostrar X o Y defensa que de pronto podrá incluso llevarme hasta una decisión de absolución. Y claro, ese concepto hace que haya un poco de pérdida de confianza en la institucionalidad, en la justicia, tanto del victimario como de la víctima, y entonces lo que hace es que se nos colapsa el proceso. Si hay alguna pregunta, como les dije, de preacuerdos, negociaciones, principio de oportunidad o allanamientos a cargos, las vamos analizando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, al final, perdón, de la charla, pero las van escribiendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, cuando hablamos de esta ley 906, que es como la que teníamos vigente únicamente hasta el año 2017, entonces hablábamos de que todas las actividades que tenía que adelantar la Fiscalía General de la Nación las tenía que someter a un criterio de un juez. Es así entonces como la misma ley 906 de 2004 trae algo, doctores, y es que todas las actividades de indagación e investigación, por lo menos las que interfieran en derechos o afectación de derechos fundamentales, tienen que pasar primero por el tamiz del control judicial. Entonces, la Fiscalía puede adelantar algunas. Vamos a entender que tenemos o hacer la suposición que tenemos un hallazgo de un cadáver en un edificio y resulta que el cadáver o las personas que estaban ahí presenta determinados, el cadáver, perdón, presenta determinadas lesiones, pero también encontramos que hay unas cámaras a las afueras y encontramos un montón de posibles lugares de donde podemos extraer pruebas. Claro, entonces la Fiscalía, en tratándose de este delito que sería oficioso, empieza a hacer todas esas investigaciones y empieza a entrevistar gente. Empieza a entrevistar gente y empezamos a hacer algunas actividades que le están permitidas, digamos, porque en principio no hay afectación. Pero cuando empezamos, por ejemplo, a tener que pedir cámaras, registros videográficos de las cámaras del lugar, pero resulta que hay un colegio de niños cerca en el cual se pueden haber presentado o se pueden presentar afectación a derechos fundamentales, como es el habeas data, la intimidad de los menores. O, por ejemplo, dentro de las investigaciones se constató que hay una persona que le interesaba que de esa muerte derivaba un seguro del cual era beneficiario, pues entonces encontramos que la Fiscalía tiene que ir a empezar a tocar otros derechos fundamentales. Entonces, así como la ley 906 en cabeza del juez de control de garantías le asigna estas funciones al juez de control de garantías, pero no las de buscar la información, sino las de la Fiscalía es... La Fiscalía, me escuchan, la Fiscalía es quien adelanta las investigaciones y el juez será quien verifique si es necesario afectar o no esos derechos fundamentales, si es válido o no. Entonces, acá empezamos con un punto que se erige, digamos, como las primeras audiencias que uno podría entender surgen dentro del proceso penal, que son las famosas audiencias preliminares. Entonces, doctores, número uno, toda audiencia que no se celebre ante juez de conocimiento será audiencia preliminar y será adelantada entonces ante juez de control de garantías. ¿Qué significa eso? Juez de control de garantías, no le estoy quitando mérito, sino que es un juez como un poco más relegado a unas actividades, por así decirlo, sin, o sea, obviamente quitarle ningún mérito porque en cuanto a importancia ambos, pero ese juez de control de garantías valida la actividad investigativa, la afectación eventual de derechos fundamentales, mientras que el juez de conocimiento será el que se encargue de terminar, después de toda la práctica de esas pruebas que ya eventualmente autorizó un juez de garantías, que obviamente entonces tendrá que ser distinto a él, decida sobre la inocencia o responsabilidad de una persona en el proceso penal.
Entonces, las audiencias de control de garantías o las que se adelantan ante juez de control de garantías serán entonces las audiencias preliminares. Profe, ¿cuáles son entonces, para que citemos algunos ejemplos de audiencias preliminares? Una orden de registro de allanamiento, una validación de una orden de registro de allanamiento que expide la Fiscalía General de la Nación, la adelanto ante juez de garantías o ante juez de conocimiento, ante juez de garantías. ¿Por qué? Porque hubo una posible afectación de derechos fundamentales, ¿de quién? De la persona que vivía ahí. Entonces es el juez de garantías el que valida si, haciendo un juicio de proporcionalidad o de razonabilidad, doctores, compara, hace ese balance, que es lo que vemos en la imagen de la diosa Temis, de la justicia, que tiene la balanza, y dice, este derecho tiene que ceder a este derecho porque estamos buscando el responsable de un homicidio. Y esas cámaras que hay allá tienen información sensible de personas, pero ante la muerte de este sujeto, esa intimidad debe ceder. Entonces yo le autorizo, señor fiscal, para que usted o pida las cámaras o legalice los videos de las cámaras o legalice la información y o legalice, perdón, esa información eventualmente para que sea utilizada en el juicio oral. Entonces los jueces de garantías, doctores, lo que hacen es sopesar esas garantías fundamentales, por eso su nombre. Ellos actúan como jueces protectores constitucionales y dicen, esto debe ceder o no debe ceder frente a la petición de la Fiscalía General de la Nación. Pregunta, ¿la defensa puede solicitar ese tipo de audiencias ante un juez de control de garantías? La respuesta es sí. Claro, doctores, porque es que resulta que yo me doy cuenta que una persona está siendo investigada o, por ejemplo, ya se formuló imputación y yo necesito conseguir una información en un lugar que va a resultar beneficiosa para mi teoría del caso de la defensa. Otras cámaras que hay por ahí que pueden ayudar más, unos registros de unas historias clínicas, unas cuentas bancarias, información que reposa con reserva judicial. Yo puedo ir también ante un juez de control de garantías como defensor a hacer esa solicitud para que el juez me autorice expedir o solicitar esas pruebas y yo poderlas utilizar después en una audiencia de juicio oral que ya conocerá el juez de conocimiento. Entonces, el juez de conocimiento no se empapa ni, y utilizo un mejor término, no se contamina de esas pruebas, de verlas, de qué es lo que está recogiendo, porque quien legalizó o autorizó el uso de esas pruebas fue otro juez distinto, que en este caso sería entonces el juez de control de garantías. Entonces, este juez adquiere esa relevancia en el entendido de que si bien él sí se contamina, él no tendrá que elevar entonces posteriormente un juicio de valor de responsabilidad o determinar un juicio de responsabilidad o de inocencia. No ha estado viciado su conocimiento porque no conoce las pruebas y entonces eso ya competirá a otro funcionario. ¿Qué otra audiencia, doctores, se adelanta ante juez de control de garantías? Las de búsquedas selectivas en base de datos. ¿Qué es una búsqueda selectiva en base de datos? Eso que les acabo de contar. Yo necesito consultar si en la cuenta de tal persona se depositó un dinero producto de un fraude que se hizo tal día. Yo voy al banco como víctima, fiscal o defensor, a solicitar esos documentos y me los entregan de una. De una le dice a ustedes, y ustedes todos abogados cuando trabajan en instituciones, cuando les pidan información que está sometida a reserva, ustedes fácilmente le pueden contestar a las personas. En las oficinas jurídicas les va a llegar. Señor petente o peticionario, de manera atenta me permite informarle que esta información está sometida a reserva y solo puede ser entregada en virtud de una orden judicial. Entonces ya tendrá que el fiscal, el defensor e incluso la víctima, porque a la víctima también le está permitido jurisprudencialmente adelantar este tipo de audiencias de búsqueda selectivas para recolectar información. Acuérdese que también tenemos una figura de acusador privado con la ley 1826, entonces es válido que la víctima también solicite pruebas y las practique eventualmente en esa figura que no es muy usada, pero eventualmente entonces también acude ante el juez de control de garantías, hace una petición de audiencia de búsqueda selectiva en base de datos, le dice, señor juez, vea,
tal entidad me negó esta petición porque tiene reserva judicial, pero yo necesito demostrar esto dentro de un proceso penal donde se está juzgando la responsabilidad o inocencia de determinada persona, por lo tanto, ese derecho a la intimidad tiene que ceder frente a esta situación que estamos tratando de solucionar dentro del proceso penal. Por lo tanto, el juez le solicito, me autorice para que esos señores ordenen mejor. Esos señores me entreguen los documentos. Efectivamente, el juez expide una acta del juzgado donde dice que ordénese a la EPSX, el Banco X, entréguele al abogado y a su equipo de defensa tal información que solicitó. Uno posteriormente tiene que legalizar esa información y ya, digamos que es... está dado el trabajo y es el juez de control de garantías el que conoce de ese tema. ¿Qué otra audiencia preliminar se adelanta entonces ante juez de control de garantías? Una orden de captura. ¿Por qué una orden de captura? ¿Por qué creen ustedes? Pues porque yo voy a pedirle como fiscal a un juez que en ese juicio de razonabilidad, de proporcionalidad, de necesidad, entienda que tengo inferencia razonable de autoría o participación en un sujeto que creo que cometió un delito y necesito traerlo a la justicia porque pues están estos derechos de esta víctima que acaban de matar o mataron hace unos días. Entonces, esa libertad de la persona como derecho fundamental tiene que ceder frente a este fin de la justicia y ese derecho a la vida de esa víctima. Por lo tanto, señor juez, usted en ese balance que hace debe darme la razón a mí y ordenar la orden de captura contra Pepito Pérez. Claro, el juez entonces expedirá la orden de captura previos los motivos que la fiscalía le ha expuesto y ese tipo de órdenes entonces son expedidas, se registran en las respectivas bases de datos y eventualmente entonces pues la persona ya cuando es aprehendida tendrá lugar a ser llevada nuevamente ante un juez de control de garantías. Y entonces aquí aparece otro ejemplo de audiencias preliminares. ¿Cuál otra audiencia preliminar se adelanta ante este juez de control de garantías? Las que mal llaman concentradas. A ver, yo quiero dejar un punto muy claro acá con el tema de las audiencias preliminares y concentradas. Claro, ustedes van a escuchar de pronto en el argot popular o común, incluso ni siquiera tan popular, de los mismos abogados. Dicen que las concentradas son la audiencia de imputación, legalización de captura y imposición de medida de aseguramiento. Pero resulta que, a pesar de que sí, esas audiencias se denominan concentradas, esa denominación para efectos, digamos, prácticos, es mejor cambiarle ese término y dejarlas como preliminares. Porque es que la ley 1826 incorpora una audiencia que se llama la audiencia concentrada, que hace las veces de acusación y preparatoria, que ya les explicaré. Y entonces lo que hace es que cuando me ha pasado con algunos estudiantes, profe, me llegó un reparto, tengo que presentarme a audiencia concentrada. Entonces yo le pregunto, ¿y qué tiene que hacer usted en esa audiencia concentrada? ¿Qué se va a enfrentar? No, profe, voy para la legalización de captura, formulación de imputación y medio de aseguramiento. Y no. La fiscalía está solicitando un estudiante para que se presente audiencia concentrada, pero es la que reemplaza la acusación y la preparatoria dentro de un proceso de ley 1826. Entonces, cuando se hable de audiencia concentrada, hablamos de las audiencias del artículo 542 del Código de Procedimiento Penal, que fue incorporada por la ley 1826. Cuando hablemos de preliminares, hablamos de todas esas que les he contado. Búsqueda selectiva, legalización de allanamientos, orden de captura, legalización de orden de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque entonces en la legalización de captura se verifican que se hayan llenado requisitos de garantías fundamentales a la hora de privar de la libertad a esa persona. Por ejemplo, en esos términos se revisa de acuerdo al artículo 297 del Código que haya sido respetado sus derechos, que se haya permitido comunicar con un abogado, que esa captura se haga dentro de las 36 horas siguientes, esa legalización, perdón, dentro de las 36 horas siguientes
al momento de la aprehensión de la persona, que se le haya dicho por qué delito es que lo están investigando y qué juzgado es el que lo está requiriendo. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que se trate y se hable entonces de un juez de control de garantías. Posteriormente, ¿qué audiencia viene? Que también se denomina audiencia preliminar, pero que tiene una relevancia, yo creo que triple o de pronto hasta cuádruple, y es que la audiencia de formulación de imputación que viene después de la legalización de captura, hago un paréntesis acá, ojo, no necesariamente las audiencias de formulación de imputación están precedidas de una orden de captura. A una persona lo pueden llamar a una audiencia de formulación de imputación sin ordenarle captura. Eso es importante entenderlo. Y por eso es que a veces entonces mezclamos el concepto de captura, imputación y medio de aseguramiento con el término de concentradas. Porque es que cuando se captura una persona, sí se hacen junticas. Entonces les decimos las concentradas. Hay otra gente que también coloquialmente le dice es que el triple combo, pero realmente, doctores, utilizando argumentos o más bien términos jurídicos, son audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medidas de aseguramiento. Entonces, esa audiencia de formulación de imputación, que se hace también ante juez de control de garantías, doctores, tiene una relevancia superlativa en el entendido de que tiene al menos cuatro situaciones específicas. La primera, que la persona ya deja de ser indiciado y adquiere la calidad de imputado. Entonces, no se les olvide que a partir de esa audiencia que está en el artículo 286, el procesado adquiere la calidad de imputado. ¿Qué otra situación se presenta con la formulación de la imputación? Pues se interrumpen los términos de prescripción. Y voy a tocar aquí la prescripción, pues, un poquito someramente, pero para efectos de que lo tengan claro, para efectos también obviamente de sus preparatorios. La prescripción de un delito, ojo, no la van a confundir con caducidad de la querella, la prescripción de un delito, de acuerdo al artículo 83 del Código Penal, está definida por la pena máxima fijada en la ley. Un ejemplo, el homicidio dice, simplemente estoy haciéndolo hipotéticamente, de 9 a 18 años, porque creo que la norma dice 13 a 25. Pero solo hipotéticamente voy a decir de 9 a 18 años, siendo 9 la mínima y siendo 18 años la máxima. Y como yo les dije ahorita que el artículo 83 decía que la prescripción correspondía al término máximo de la pena, entonces eran 18 años el tiempo de prescripción de esa conducta punible. Dice la ley en el artículo 83 y siguientes del código que en el evento de presentarse una formulación de imputación, a un fulano lo capturan por un delito que cometió hace 15 años, un homicidio, diciendo pues aquí que son 18 años. Estaba 3 años de prescripción, pero con la formulación de imputación se interrumpe la prescripción y vuelve a contar por un término que va a ser la mitad de ese máximo. O sea que a partir de la formulación de la imputación, la fiscalía entonces tendrá esos 10, ya no 18 años, sino 9, que es la mitad, para llevarlo y judicializarlo ante el juez de primera y para obtener decisión del juez de segunda instancia de respecto a la responsabilidad o inocencia de la persona. Entonces, la formulación de imputación tiene esa otra virtud o representa, digamos que procesalmente, esa otra situación, que es que además de la persona adquirir el carácter de imputado, le interrumpe la prescripción de la conducta punible. Ojo, los términos de prescripción, estos aquí tipsitos, nunca pueden ser inferior a 5 años, ni pueden ser superior a 20 años. Revisen el artículo 83, que hay delitos que sí tienen una prescripción mayor, los delitos de lesa humanidad, los delitos contra menores, pero están detallados en el artículo 83. Nunca puede ser menor de 5, ni nunca podrá ser mayor de 20 años. Otro tipsito, los delitos que no tengan pena fijada en la ley, que solo, por ejemplo, digan que es multa, la prescripción mínima serán 5 años. O sea que la fiscalía tiene 5 años para imputarle a la persona el delito o trasladarle la acusación, que ya les explicaré cómo cuál es la diferencia en ese sentido, el traslado de la acusación y la imputación. Les repito, ahorita las preguntas trataré de solucionarlas todas al final. Creo que ya hay varias para responder. Entonces, doctores,
¿Qué otra situación se presenta en la audiencia preliminar de formulación de imputación? Que a la persona se le comunican los cargos por los cuales la fiscalía cree que él ha sido autor o partícipe de determinada conducta. Y le dice, ¿entendió los cargos? ¿Sí o no? Sí. ¿La persona debe estar acompañada con abogado? ¿Sí o no? Sí, siempre. Esa audiencia tiene que ser y contar con defensor. Si no se presenta el representante de las víctimas, ¿invalida la audiencia? No. Las partes que siempre deben estar son juez, fiscalía, defensa. La ausencia del Ministerio Público, la ausencia de los representantes de víctimas no invalida la audiencia. Pero les voy a dar pues no es tip, pero sí algo que ocurre, y es que los jueces, en principio de respeto de los derechos de las víctimas, se curan en salud y siempre piden que esté un representante de víctimas en todas las audiencias, como para efectos de no solo visibilizar, sino garantizar que una persona, además de la fiscalía, que es el representante de la sociedad, y de pronto el Ministerio Público también, que representa, es que la fiscalía en otros países es el mismo Ministerio Público. La Procuraduría a veces ha sido muy criticada por eso, porque a veces me perdonan los procuradores de pronto que me estén viendo, pero ha sido muy, muy crítico el tema frente a ellos, porque a veces pareciera que uno tiene que enfrentarse a dos acusadores. A veces pareciera que Procuraduría y Fiscalía fueran contra uno. Pero para efectos prácticos y para no salirme de la charla, lo que hace el juez es que certifica o se cerciora de que esté al menos un representante de víctimas. Es cuando nosotros, doctores en el consultorio jurídico, pues hacemos nuestra presencia, porque vamos como representantes entonces de esas víctimas, para efecto también de darle mayor garantía a la audiencia y a los derechos de esas víctimas. Y el otro aspecto importante de esa formulación de imputación, entonces, doctores, es la posibilidad de allanamiento a cargos, y lo que eso hace es la terminación anticipada del proceso penal. Entonces acaba el proceso penal, porque cuando una persona dice, sí, yo entiendo los términos, los cargos que me ha formulado la Fiscalía General de la Nación, acepto lo que me están imputando, tengo un homicidio donde pues las pruebas que presenta la Fiscalía son muy fuertes o determinantes, y dicen, no, yo sí lo maté, o yo sí participé de ese delito, entonces decido aceptar cargos. Dependiendo, obviamente, doctores, del delito, pues tendrá determinadas beneficios o prerrogativas por efectos de esa aceptación de cargos. Tip, ojo, artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. En los delitos contra patrimonio económico siempre tiene que haber, o en los que haya tenido incremento patrimonial el victimario, siempre tiene que haber el reintegro del dinero apropiado, al menos el 50%, y garantizar el pago del otro 50% para que sea válida la aceptación de cargos. Con allanamientos y preacuerdos, la Fiscalía unificó, la Corte Suprema, perdón, unificó de manera, en mi concepto, un poquito desafortunada, la figura del allanamiento a cargos y la del preacuerdo. Se hablaba que para el preacuerdo era donde se obligaba al pago del valor, pero la Corte Suprema de Justicia dijo que para esos efectos se iban a igualar, o sea, tanto para allanamientos que acepto los cargos completamente, preacuerdo es, le digo, oiga, bájeme de tentativa de homicidio a lesiones personales, esa es la diferencia. Pero para efectos de ambos, siempre tendrá que haber reintegro de lo apropiado por parte del victimario, como les dije ya, al menos el 50%, y garantizar ese otro 50%. Permítanme un segundo, que me está, creo que, hablando un profe, precisamente, que va a entrar, para informarle que pues la hora en la que inicia. No, menos mal. No, 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 no,
Mantengamos los micrófonos en silencio, por favor. Listo. Gracias, doctor Pablo. No, continuemos sin ningún inconveniente entonces en la que el profe Iván Roberto está como un poco demorado porque tiene una audiencia. En todo caso, pues, si es del caso, tratamos de abordar conmigo la mayor cantidad de dudas. Entonces, en este caso de la imputación, la persona entonces decide aceptar uno de los cargos y eso, lo que les dije, hará pues los efectos correspondientes dependiendo del delito. Ya otra audiencia que se adelanta ante juez de control de garantías y que también se denomina preliminar, será entonces, doctores, la de imposición de medida de aseguramiento. Si ustedes analizan, acá el juez de control de garantías tiene un papel importantísimo. Bueno, hay unos críticos, incluso estudiantes que yo estoy asesorando en trabajos de investigación, que dicen, pero venga, en la formulación de imputación, ¿por qué el juez no tiene un control mucho mayor? Esa es una discusión que se da en Corte Suprema de Justicia. Si el juez de control de garantías, pues es precisamente el que tiene que controlar las garantías del procesado y algunos aspectos que se han hablado de que las imputaciones de pronto no son tan acertadas y la persona por no perder el beneficio del 50%, pero ahí le están metiendo varios delitos, imputando un montón de delitos que de pronto le van a imposibilitar. Claro, eso es una discusión de carácter jurisprudencial constante con Corte Suprema de Justicia, pero digamos que salvo ese aspecto del control de la imputación, el juez de control de garantías controla que efectivamente todo lo que se hace procesalmente que puede ir en contra del procesado, incluso de los demás partes en el proceso penal, pues esté respetado de acuerdo a esas garantías fundamentales. Viene entonces la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, doctores, está en el artículo 303 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. No, 303 no, es como en el 313, creo que es. 303 son los requisitos. 306, que son la imposición de medida de aseguramiento. Entonces, miren acá la relevancia que adquiere el juez. La fiscalía le dice, señor juez, vea, yo tengo inferencia razonable de que este señor cometió un delito. Hablemos del caso John Paulos. Todo lo que estoy haciendo acá es hipotético, no conozco el caso, simplemente estoy hablando hipotéticamente. Es importante dejar esa constancia porque no soy parte ni conozco el caso, solo he visto el tema por medios, pero pues obviamente uno también lo utiliza académicamente. El señor John Paulos le imputaron un feminicidio. El juez va a verificar esa imputación, dice, bueno, sí, es un acto de comunicación que hace la fiscalía, pasemos a la audiencia de medida de aseguramiento. La fiscalía dice, señor juez, vea, yo creo que este señor es autor o partícipe de la conducta. La pena que tiene el delito da más de los 8 años, de los 4 años, perdón, como pena mínima para poder imponer una medida de aseguramiento, que es el requisito objetivo. Pero además se tienen que cumplir unos requisitos subjetivos, además pues de la gravedad y modalidad de la conducta, tienen que cumplir unos requisitos subjetivos. ¿Cuáles son los requisitos subjetivos? 1, el riesgo de no comparecencia; 2, el riesgo de obstrucción a la justicia; y 3, el riesgo de peligro para la sociedad y para las víctimas. Entonces el fiscal le dice, vea, señor juez, la libertad en Colombia es un concepto que tiene una triple connotación, es un derecho, es un principio y es un valor constitucionalmente protegido bajo esos tres preceptos. Y es muy importante, yo no puedo privar de la libertad a nadie. Pero venga, le digo una cosa. Yo tengo inferencia razonable de que este señor es el autor. Si mire las pruebas que tengo, hipotéticamente estoy hablando, hay un video donde él salió, hay una maleta, esto, tal, testimonio. Yo creo que él es responsable. Él no ha aceptado cargos, pero yo sí creo que lo puedo vencer en un juicio. El momento para aceptación de cargos, acá antes de que se me olvide, doctores, es en la formulación de imputación. Si se les pasa la formulación de imputación, ya en audiencia de medida de aseguramiento, ese no es el momento procesal. Lo digo porque en el caso de... Ahí se nos va la charla, pero esto es muy importante para ustedes. En el caso de el peluquero, él acepta cargos cuando ya había pasado la formulación de imputación, el señor Leal, fue en medida de aseguramiento. Entonces, por eso la gente me preguntaba después, profe, pero si él ya aceptó cargos, ¿cómo así que
en este momento están diciendo que van a juicio. Claro, es que no fue válida la aceptación de cargos porque fue en medio de aseguramiento cuando ya había pasado esa formulación de imputación, que les dije que es el momento procesal donde se aceptan cargos. Entonces ya en la medida de aseguramiento dice, sí, perdón, no lo vuelvo a hacer y no sé qué. Pues primero, no lo va a volver a hacer pues, porque su mamá ya la mató. Y segundo, esa aceptación de cargos pues, no tiene ninguna validez jurídica. Entonces por eso el problema posterior de que el señor sigue no va para una terminación anormal del proceso ni para una verificación de allanamiento, una sentencia anticipada, que no es sentencia anticipada, quiero hacer esa claridad, simplemente le estoy haciendo el símil, o sea, no se va para una verificación de allanamiento y una sentencia sin juicio oral, sino que continúa porque esa aceptación fue posterior. Entonces, en la medida de aseguramiento, doctores, ustedes lo que hacen es, yo tengo inferencia, pero además creo que este señor es un peligro para la comunidad, dice la fiscalía, porque puede matar más personas. Es un peligro para la obstrucción a la justicia, porque puede desaparecer las pruebas que hay, puede silenciar más personas, romper las cámaras, qué sé yo. O adicional, puede haber un riesgo de no comparecencia. Ese riesgo de no comparecencia está representado en la posibilidad que tiene, digamos, este señor, y por eso cito este ejemplo, de salir del país. Entonces, su señoría, yo le pido de manera provisional, impóngase una medida de aseguramiento. Las medidas de aseguramiento son provisional. A este señor, por esos riesgos que existen y porque hay inferencia razonable de autoridad o participación. Entonces, el juez dice, venga, ¿qué me interesa más? Esa libertad tan importante como derecho, principio, valor, y ese derecho de la víctima, la comunidad, el riesgo de que se fugue, ese tipo de cosas. Entonces, el juez dice, no, yo creo que aquí debe ceder la libertad a este ciudadano, cometió un delito, debo imponer una medida de aseguramiento, es viable, es posible, objetivamente se cumplen los requisitos y subjetivamente al menos uno de los tres que les acabo de carácter subjetivo, entonces impongamos la medida de aseguramiento. Esa medida de aseguramiento tiene recursos, sí, tiene recursos, pero mientras tanto, la persona queda asegurada porque son en el efecto devolutivo. Entonces, esas del caso, los jueces de control de garantías se empapan del caso, conocieron la prueba, conocieron el video, y aquí no apareció el juez de conocimiento. Entonces, cuando el juez de conocimiento va a juzgar, el juez de conocimiento no va a ir a ver lo que pasó en la audiencia, no. El juez de conocimiento lo único que se va a dedicar es a esperar que la fiscalía presente un escrito de acusación y esas pruebas que le mencionó por allá otro juez, que no las ha conocido él, se las practique en el juicio, que ese es el debate que se hace en la audiencia de juicio oral. Entonces, esa primera parte se adelantará entonces ante juez de control de garantías. Les repito, profe, después de audiencia de imputación, o sea que ya no hay más audiencias de ante control de garantías. Sí, sí, porque de pronto la fiscalía, acuérdense que con la imputación, otro efecto de la imputación es que se acaba la etapa de indagación. La etapa de indagación llega hasta la formulación de imputación. Desde formulación de imputación hasta acusación, en ley 906, es etapa de investigación. O sea que si por alguna razón a la fiscalía se le ocurrió solicitar una prueba adicional, lo puede hacer después de imputación. Por ejemplo, una prueba, oiga, hay un testigo que está diciendo esto y esto, ¿por qué no pedimos tal prueba a tal banco? ¿La puede pedir? Claro, la puede pedir. ¿Dónde ya no puede pedir? Después de acusación. La fiscalía ya después de acusación no puede pedir. ¿La defensa puede pedir después de imputación una audiencia preliminar ante un juez de control de garantías? Sí, doctor. ¿La defensa puede pedir una audiencia ante juez de control de garantías después de acusación? Sí. Porque en la acusación ya la fiscalía entrega todas las pruebas que va a hacer valer en el juicio. Todas las pruebas que va a hacer valer en el juicio. Entonces, cuando la fiscalía entrega eso, pues la defensa recibe y dice, yo para oponerme a esa teoría del caso que está presentando la Fiscalía General de la Nación, pues haré lo propio con unas pruebas que puedo recoger. Ah, profe, pregunta. Entonces, ¿el juez de conocimiento se va a empapar de esas pruebas? No, no se va a empapar de esas pruebas, porque así estén en acusación,
yo pido la audiencia ante un juez de control de garantías, ante ese juez de control de garantías valido la información que estoy solicitando y ya en el evento de la audiencia preparatoria y la práctica en el juicio oral es que el juez de conocimiento las, valga la redundancia, conocerá. Entonces, digamos que esas audiencias preliminares y esas audiencias de control de garantías funcionan de esa manera. Cuando ya no hay, digamos, esas pruebas y ya con esas salvedades que les hice, ya lo que viene entonces es la finalización de la etapa de investigación, que parte desde la imputación y finaliza con la formulación de acusación que presenta la Fiscalía General de la Nación. Entonces, esa formulación de acusación, lo que hace, doctores, es la Fiscalía le dice a la persona, hey, yo ya formalmente ante un juez que lo va a juzgar a usted, lo acuso por los delitos que en anterior oportunidad le imputé, los cuales usted no quiso aceptar, y aquí en adelante le presento ya las pruebas que voy a hacer valer contra usted. Entonces ese día usted con su defensor, o más bien el procesado con su defensor, va ante la audiencia, recibe las pruebas, la fiscalía se las tiene que descubrir todas de inmediato, so pena del rechazo, si acuérdese, la sanción al no descubrimiento de la prueba es el rechazo. La sanción a la prueba ilegal es la exclusión. Ilegal, ilícita o inconstitucional, pues palabras más, palabras menos, es lo mismo. La prueba ilegal, ilícita o inconstitucional se ha manejado jurisprudencialmente casi que de la misma manera. Es más, hay un profesor, se me olvida el nombre, creo que es Ronald Sanabria, que él habla de ese concepto, el hombre creo que es Bumangués, y dice, realmente la condición de prueba ilegal, ilícita o inconstitucional es lo mismo. Y la sanción por la prueba ilícita o inconstitucional es el rechazo, perdón, la exclusión. El rechazo es cuando no le descubren la prueba. Profe, ¿cómo así? ¿Yo cuándo puedo pedir una exclusión por ilicitud de la prueba? Pues yo puedo pedir una exclusión por ilicitud de la prueba cuando, por ejemplo, el fiscal se va para salud total una prueba que tenía que tener autorización judicial y trajo la prueba sin autorización judicial. Yo le digo al juez en la audiencia preparatoria, doctores, señor juez, excluya esa prueba por ilícita. ¿Por qué ilícita? Porque fue obtenida sin los requisitos legales. Por inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Porque no la validó ese juez de control de garantías. Entonces, por eso les digo que el término es el mismo. ¿Qué tiene que hacer el juez en la audiencia preparatoria, el juez de conocimiento, doctores? Excluir la prueba por ilícita. Señor juez, esas pruebas que anunció el fiscal en la audiencia de acusación nunca me las trasladó. Señor juez, le solicito que se rechacen esas pruebas. Entonces, lo que hace el juez es rechazar las pruebas, no podrán ser utilizadas entonces en el juicio. Doctores, entonces, muy importante estos puntos. Imputación, acusación, que ya es ante juez de conocimiento, preparatoria, que también se hace ante juez de conocimiento, y ahí es donde las partes ponen las cartas sobre la mesa. La fiscalía presenta sus pruebas de manera, pues ya las reafirma las que pidieron acusación. En preparatoria, la defensa presenta las suyas. La audiencia, por así decirlo, por excelencia de la defensa es la preparatoria. Porque ya trae las pruebas que validó y que necesitaba para su teoría del caso, y vamos posteriormente a un juicio oral. Profe, pregunta, ¿qué pasa con una prueba? Yo ya no puedo incorporar pruebas posteriormente, depende. Hay unas excepcionalidades a la prueba después de estos momentos procesales, y es como, por ejemplo, la prueba sobreviniente. ¿Cuál es la prueba sobreviniente? Una prueba que no se conocía al momento de la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria. Liberaron una persona que estaba secuestrada y que es un testimonio que puede servir para la responsabilidad o inocencia del procesado, y lo liberaron el 10 de junio y la audiencia preparatoria ya había pasado desde el 1 de junio del mismo año. Entonces, la fiscalía o el defensor pueden pedirle al juez en el juicio oral la práctica de una prueba sobreviniente. Otra excepción, la prueba de refutación. ¿Cuál es esa, la prueba de refutación, doctores? La prueba de refutación es aquella que tiene como finalidad controvertir algo que por alguna razón
ha surgido durante el juicio, palabras más, palabras menos, y que no era conocido o que fue sorprendida la parte. Un ejemplo, dentro del escrito de acusación nunca se hablaron sobre unos hechos específicos sobre los cuales la defensa pues no advirtió que podía o tenía que defenderse. Y uno de los testigos durante el juicio empieza a hablar de unas cosas sobre las cuales va sorprendiendo a la defensa y usted tiene una prueba que puede refutar en todo o en parte esa declaración del testigo. Usted la puede pedir y es válida. Es válida, tiene también recursos como por rechazo si se la niega el juez o inadmisión. Y puede ser usada en caso de que pues, se la acepte el juez o eventualmente pues, la segunda instancia si fue en virtud de un recurso de apelación que se solicitó la misma. Ya posteriormente, doctores, viene la audiencia de juicio oral, que ahí es donde se practican todas estas pruebas que yo les he dicho, y posteriormente viene el incidente de reparación integral, pero antes de entrar al incidente de reparación integral, voy a hablar del cambio que trae entonces la ley 1826 de 2017 en estos primeros puntos que yo les estaba explicando. Doctores, ¿qué cambia con la ley 1826 de 2017 respecto a la ley 906? Ojo, que ya no todos los delitos van a seguir siendo adelantados o procesados de la misma manera que les acabo de explicar. Entonces, ¿cuáles delitos se van a adelantar por un nuevo proceso, doctores? Para que no se les olvide, artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, los querellables. Y artículo 532-34 del Código de Procedimiento Penal, que es el incorporado por la ley 1826. Miren, les doy el dato exacto para no ser. 534 del Código de Procedimiento Penal. A partir del 534 es que se adiciona a la ley 906 de 2004. Entonces, a partir de este artículo, en este artículo 534, más los del 74 se dicen. Todo el procedimiento especial será bajo, o se investigará, o se adelantarán bajo el procedimiento abreviado las siguientes conductas punibles. Entonces uno mira, en el artículo primero del artículo 534, numeral primero, dice las que requieren querella. ¿Dónde están las que requieren querella? En el artículo 74. O sea, miran todo el listado que hay. Y el segundo numeral, las lesiones personales del 111 al 120, el hostigamiento, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, bueno, y toda esa serie de delitos que se adelantan. Profe, entonces, ¿en qué cambia? ¡Ojo! Que ya no va a haber formulación de imputación. Ya no se llama formulación de imputación el primer acto que se hace. Y no se hace ante juez de control de garantías. Ese es uno de los cambios fundamentales de la ley 906 a la 1826, o el cambio que incorpora la ley 1826. A una persona entonces ya no le van a imputar cargos, sino que ahora, de acuerdo al artículo 536, se va a llamar traslado de la acusación. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ya no se hace ante juez? No, esta audiencia del traslado de acusación solo se hace ante la fiscalía. A usted lo cita la fiscalía con su procesado o su defendido, a que se presente allá y le trasladan de una vez el escrito. Le dicen, vea, señor abogado y señor procesado, estos son los delitos por los cuales yo voy a acusar a este señor. Y de una vez le va a entregar las pruebas. Mire que en el proceso de la ley 906 teníamos que esperar hasta la acusación para pruebas. En la imputación no se las entregaban, a medio se las mencionaban y se las dejaban ver a uno en los videos, y escuchaba los audios, y ya, en esta audiencia de acusación ya le trasladan las pruebas, de una vez. Profe, y entonces, todos los efectos que usted nos explicaba ahorita de la audiencia de imputación también ocurren en el traslado de acusación, la respuesta es sí. ¿Interrumpe el término de prescripción? Sí. ¿Tiene posibilidad de allanamiento a cargos? Sí, lo mismo. Lo mismo, doctores. Entonces, en ese aspecto, la audiencia de imputación, porque eso muchas veces me lo han preguntado, se equipara al traslado de acusación. Diferencia, no se hace ante juez, se hace solo con el fiscal. Profe, y entonces, ¿después qué viene? Ya no viene acusación, doctores. Ya no viene acusación. Ya viene es audiencia concentrada que está
señalada en el artículo 542 del Código de Procedimiento Penal y que refiere, entonces, compañeros, a la fusión que se hace en la audiencia de acusación, que es la que yo les explicaba ahorita, donde la fiscalía le entrega o no las pruebas. Ya no hay esa entrega de pruebas porque ya no las entregaron desde el traslado, y audiencia preparatoria. Se fusionan acusación y preparatoria. Entonces, doctores, no se les vaya a olvidar, la concentrada es acusación y preparatoria. Y las concentradas de por allá, no les vuelvan a decir así para que no se confundan, son las preliminares de imputación, medida de aseguramiento y captura. En esta fusión que se hace del artículo 542, donde se concentran las dos audiencias, se agota de una vez todo el trámite. Entonces, se lee el escrito, se hace el reconocimiento de la víctima, se tramitan si hay impedimentos, nulidades, recusaciones, y se hace el debate probatorio, lo mismo que se hace en la preparatoria, excluya esta prueba o acépteme esta prueba y ese tipo de cosas. Ya posteriormente sigue igual el proceso de la ley 906 a la 1826, que es el adelantamiento del juicio oral. Eso no cambia en absolutamente nada. Y ya posteriormente viene la etapa, digamos, post, si se quiere, procesal del mini proceso civil que se cursa dentro del proceso penal, que es el famosísimo incidente de reparación integral. Doctores, incidente de reparación, lo voy a tocar así someramente porque el otro profe va a entrar a las 3:30 y voy a aclarar también algunas preguntas de las que ustedes han hecho. El incidente de reparación, como le he explicado a los estudiantes de consultorio, es un trámite civil a efectos de buscar la indemnización, el resarcimiento de los perjuicios sufridos con ocasión del delito. Acuérdense que el delito es fuente de obligaciones, una de las fuentes de las obligaciones, derecho civil. El delito obviamente le puede causar hasta un perjuicio. Claro, a usted lo lesionaron y no puede trabajar, eso le está causando un perjuicio tasable patrimonialmente, sí. A usted le mataron su esposo o su esposa, sí. Eso se puede tasar patrimonialmente, sí. Ya sabemos que esa es una posibilidad, la tasación del dolor económicamente, como funciona en las otras ramas del derecho. El proceso penal no busca, y el derecho penal, doctores, no busca que la persona pague plata. Esa no es la finalidad del proceso penal. La finalidad del proceso penal, si ustedes lo miran desde el punto de vista del Estado, es que la persona pague. Bueno, acá vendrán unos y me dirán, no, profe, viene la teoría de prevención general, de prevención especial, positiva, negativa. No, claro, hay teorías y funciones de la pena en las cuales tratamos de buscar de pronto, desde un punto de vista más ideal, para qué el derecho penal y para qué la pena. Pero en últimas, lo que interesa al Estado, en principio, siendo de pronto un poco pragmáticos, es que es sancionar penalmente al que ha cometido un delito. Y ese, digamos, que podrá ser los críticos me dirán, oh, sí, claro, profe, eso es una teoría de la pena, eso es el fin retributivo de la pena. Sí, sí, es cierto. Y obviamente la pena tiene otros fines y todo el tema, pero lo que trato de explicar es que para efectos del incidente de reparación, o como por tratar de darle una explicación a ese concepto, la finalidad es esa, no es cobrar plata. Uno no tiene prisión por deber plata, doctores. La prisión por deudas, por lo menos en el caso colombiano, no existe. Pero sí es posible que de una conducta punible, como ya les he dicho yo, se derive una indemnización. Entonces, el incidente lo que pretende es eso. Profe, pero es que en algunos casos no es necesario llegar al incidente de reparación integral para que le resarzan a uno los perjuicios. Claro, eso es válido. Y entonces aquí vendrán entre los críticos de esa postura que yo acabo de decir y dicen, no, profe, porque entonces si eso fuera así no se permitirían los acuerdos, las negociaciones que usted mismo ha dicho y este lo otro. No, claro. Estamos de acuerdo. Porque en últimas existe para eso este proceso abreviado y existe el proceso ordinario. Por ejemplo, para este proceso abreviado casi todos los delitos, por lo menos los del 74, se pueden desistir si hay conciliación. Que valga la aclaración, tampoco necesariamente es patrimonial, ¿cierto? Es como una solución de los conflictos. Porque el derecho penal, a pesar de tener ese carácter retributivo principalmente,
pues no escapa a los medios alternativos de solución de conflictos. No, no. Y si no, no hablaríamos entonces en los diplomados de conciliación en derecho penal, por supuesto. Pero para efectos de tratar de dar a entender, el derecho penal en principio siempre busca la pena. Entonces uno, por ejemplo, al cliente o al usuario no le dice, tranquilo que la plata la vamos a obtener, ¿por qué no? Lo que estamos buscando en este momento es la sanción, que la persona responda por el delito que cometió y si eventualmente derivado de eso viene una indemnización, pues mucho mejor, ¿cierto? Esa indemnización obviamente también está contenida entre los derechos a las víctimas que viene pasando o más bien esbozando y edificando la Corte Constitucional desde el 2002 en su sentencia 028. Verdad, justicia y reparación. Hay víctimas que con verdad y justicia creen que es suficiente y lo consideran así, están en todo su derecho. Y otros que dicen, no, yo necesito reparación de los daños. Y bueno, ya todo ese discurso que pues escapa un poquito como tal a la charla, porque pues en toda discusión habrá más aristas y cosas que se vayan dando. Pero entonces el incidente de reparación lo que pretende es ese resarcimiento de perjuicios. Profe, ¿será que en un incidente de reparación yo puedo pedir que la persona me indemnice o me repare si hace una excusa pública y diga que sí se puede? Yo puedo desistir de ese incidente de reparación porque ya fue suficiente para mí la condena, sí. Profe, venga, pero si la persona no paga, y esto me lo han preguntado muchos, si la persona no paga en el incidente de reparación, ¿eso le puede quitar los beneficios que recibió? La pregunta es no. La respuesta frente a esa pregunta es no. ¿Por qué, doctores? Porque para que proceda el incidente de reparación ya tuvo que haber condena. Y la condena tiene que estar en firme. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha sido apelada, que no está en discusión, que no tiene ningún tipo de análisis pendiente. Entonces, tiene que ser condenatoria, pues para que proceda el incidente de reparación por obvias razones, tiene que haberse demostrado responsabilidad penal. Y dos, no afecta que la persona no pague los beneficios. Venga, es que accedió a una domiciliaria, un estudiante penal me preguntó, profe, es que el señor accedió a una domiciliaria y no quiere pagar en el incidente de reparación. Las víctimas me preguntan que si podemos solicitar que se le quite la medida domiciliaria porque no está pagando. La respuesta es no. El incidente de reparación, doctores, el no pago del incidente de reparación, en caso de que quede condenada la persona civilmente, en el proceso penal no afecta el pago de esos, de esos valores no afecta la condena o la sentencia que se le ha impuesto a la persona. ¿Se pueden hacer negociaciones en el incidente de reparación respecto de la pena? No, solo se pueden hacer negociaciones respecto de el dinero. Veas que me robó 10 millones de pesos y me está pagando 5 y se los doy ya, ¿se puede conciliar? Si la víctima acepta, sí. ¿Los representantes de víctimas aceptamos plata, la recibimos nosotros? No. Por lo menos nosotros como estudiantes, doctores, los estudiantes que están viendo, no. Salvo que usted con su cliente, ya cuando sea abogado, el cliente lo autorice para que reciba el dinero, bueno, qué sé yo. Nosotros como estudiantes, que la víctima decida, está de acuerdo, firme que usted está de acuerdo, y dos, que usted recibe su dinero, ya. Se acabó el inconveniente. ¿Se puede negociar? Entonces les digo sí. ¿Tiene cuántas etapas? 3 etapas es incidente de reparación. Una audiencia inicial donde se hace la pretensión oral por parte de la víctima, pues obviamente a través de su representante. Una audiencia donde la defensa pide sus pruebas. Ah, también en la primera la víctima también pide sus pruebas. Y una tercera donde se practican las pruebas. Y ya uno lleva las pruebas. Ahí no hay debate de responsabilidad. Se supone que ya se sabe que hay sentencia. Lo único que se trata de discutir es cuánto le debo o cuánto me debe esa víctima por concepto de esos perjuicios que me causó. Entonces, digamos, doctores, que palabras más, palabras menos, obviamente nos va a faltar a juicio de muchos el tema de ejecución de penas y eso, pero pues el tiempo, ya nos quedarían solo 10 minutos para tratar de solucionar algunas preguntas que estoy viendo. Voy a tratar de revisar de lo que están dando. Entonces, palabras más, palabras menos, doctores, es el estado del proceso penal en Colombia actualmente, las etapas, teniendo en cuenta la ley 906, la ley 1826, el incidente, juicio oral, es lo mismo, independientemente del delito, con los querellables es posible una terminación anticipada y no genera sentencia, condena, perdón, pero eso dependerá del delito, entonces, porque tiene que estar dentro del 74 del Código de
procedimiento penal. Doctores, voy a revisar acá las preguntas, voy a escoger esas preguntas a ver si de pronto les puedo ir solucionando. Alguien me pregunta, bueno, buenas tardes, María Isabel Jaramillo, y mi pregunta, en cuanto a la pregunta del profesor frente a un tema específico, ¿es posible abordar los diferentes momentos procesales en el derecho penal? Creo que... Sí, que ya he escuchado cada detalle en el momento de los momentos. Muchas gracias, profe, excelente. Ah, con mucho gusto, María Isabel. Sí, entonces eso ya digamos que quedó superado. Juan Pablo Villa tiene otra preguntita por acá que dice, profe, buenas tardes, perdón, hola, buenas tardes, un fiscal delegado y un procesado hacen un preacuerdo por un delito jurídicamente diferente al que se tiene en lo fáctico, el juez lo debe respetar. Bueno, con respecto a eso, Juan Pablo, ha habido varias discusiones jurisprudenciales también. Digamos que yo no he visto ya, digamos, que cambiar un homicidio o un hurto. Esa es descabellada y no pasa. Pero la Corte Suprema de Justicia ha tenido una posición que para efectos de pena sí pueden hacer variaciones respecto de situaciones que no son tan lógicas. Les explico. En un delito imprudente, ¿será posible la figura del cómplice? Pensemos en un homicidio culposo. Yo voy en mi moto y arrollé a una persona porque iba a 70 por hora en un lugar donde era 30. Yo quiero hacer un preacuerdo con la fiscalía, yo quiero hacer ese tipo de cosas y para efectos de pena yo le digo, venga, yo le acepto cargos ya, pero no me deje como autor. Yo en ese caso fui autor de un delito de homicidio o lesiones culposas, un ejemplo. Pero yo para efectos de pena y le acepto cargos ya y no peleamos, bájeme la participación de autor a cómplice. Ustedes dirían, pero ¿cómo va a ser cómplice? Porque ¿el cómplice de quién? ¿Cómplice de qué sirve usted mismo? O sea, lógicamente no tendría una estructura, pero la Corte Suprema de Justicia lo ha permitido para efectos de pena en virtud de la política criminal. Entonces, el juez lo acepta. En ese caso, sí lo afecta. Sí lo acepta. Si ya es, por ejemplo, como le digo, un homicidio y me lo van a poner como un hurto, ahí sí ya la cosa cambia, Juan Pablo. Otra pregunta. Luz Adriana, ¿se puede condenar a una persona por sospecha de homicidio de un menor y por tener una medida de alejamiento por posible maltrato? Luz Adriana, bueno, esa pregunta es un poco compleja porque por sospecha no puede haber... condena. Para que una persona sea condenada dentro del proceso penal colombiano, tiene que haber sido vencida en juicio. Y para que haya sido vencida en juicio, no es solo una sospecha. Tiene que estar acreditada la responsabilidad, tiene que demostrarse que la conducta es típica, es decir, que encuadra perfectamente en el tipo penal que está descrito en la norma, que es antijurídica. Antijurídica significa que lesionó o puso en riesgo el bien jurídico tutelado sin ninguna justificación, porque existe la legítima defensa, por ejemplo. Y tres, que es culpable. Culpable se refiere a que se le puede reprochar a esa persona. O sea, usted se demostró que era el responsable, que usted fue el que actuó con conocimiento y voluntad en esa conducta dolosa, pero además que pudo haber obrado distinto y no quiso hacerlo, pudo haberse comportado conforme a derecho y no quiso hacerlo. Usted es culpable de lo que aquí se le está atribuyendo por parte de la fiscalía. Entonces, digamos que primero la sospecha sería muy, muy difícil. El indicio de pronto, construido a través de muchos indicios, puede tener una fuerza determinante a la hora de imponer una sentencia, porque muchas veces se puede construir a partir de indicios un resultado o una probabilidad de certeza, pero la sola sospecha así considerada no. El hecho de que exista una orden de alejamiento por posible maltrato, pues tampoco por sí solo podrá acreditar esa responsabilidad, porque entonces eso serían como juicios apresurados en los cuales una persona... Diga, es que este era enemigo de este y ya por ese solo hecho responde. No,
No porque es posible en el mundo fenomenológico, ¿cierto? Que la persona muera por otra cosa o lo mate otro por cualquier otro problema. Entonces, tanto el indicio de la sospecha como tener la medida de alejamiento y el maltrato, a pesar de que sirven para construir una tesis de cargo, es decir, de acusación, no necesariamente determinan una eventual condena. Andrea, me repite por favor un ejemplo de audiencia preliminar. Andrea, las preliminares son medida de aseguramiento, imposición de medida de aseguramiento, formulación de imputación, solicitud de búsqueda selectiva en base de datos, solicitud de orden de captura, legalización de captura. Todas aquellas en las cuales hay validación o más bien puesta en una balanza derechos fundamentales de procesado, víctima o demás personas que de pronto están relacionadas con el proceso, ya sea como víctima, victimario o terceros en el proceso penal. Wilson, ¿condenar a una persona con el indicio de una mera sospecha sería violatorio? Sí, sí, claro. La mera sospecha sería violatoria, Wilson. Como le acabo de explicar en la respuesta de Luz Adriana, la sola sospecha, ¿no? Incluso el derecho penal nuestro es un derecho penal de falsa que dice, se levanta el man, yo he querido matar a mi esposa y la mato mentalmente. El hombre está haciendo un ejercicio mental, pero no lo ha exteriorizado ni ha hecho nada. Por más que de pronto él la pueda detestar, yo no puedo juzgarlo a él por lo que piensa o por lo que de pronto puede odiar de la persona, sino por lo que haga, por lo que exteriorice, ¿cierto? Más allá incluso de una teoría causal, que eso ya es harina de otro costal, o una teoría final, yo necesito juzgar a una persona por lo que llegó, demostró, exteriorizó y bajo unos actos idóneos en los cuales se demuestre su participación. Mariana Andrea, un allanamiento en la vivienda familiar debe estar soportado en una orden judicial. No necesariamente, Mariana. En el tema de allanamientos se puede hacer por la petición del fiscal, pero sí tiene que ser legalizada posteriormente ante juez de control de garantía. Jorge Eliezer Buitrago, indubio pro reo. Cualquier duda se resuelve a favor del imputado. Para condenar se requiere pleno conocimiento, más allá de toda duda. Sí, es un principio del derecho penal en el cual cualquier duda tiene que ser favorable al procesado. Por eso el estándar demostrativo en cabeza de la fiscalía es superior. Es la fiscalía la que tiene que desvirtuar la presunción de inocencia. Si la fiscalía no lleva al juez a ese conocimiento, doctores, pues no logrará una sentencia de carácter condenatorio porque no se destruyó esa inocencia. Y lo que les digo, si por ejemplo, esto se lo digo a mis estudiantes, vea doctores, si el juez hace este ejercicio mental en el que diga, ¿será que este señor sí cometió este delito? Si él hace ese ejercicio mental, tiene que absolver. Porque esa duda es la que él tiene que resolver a favor del procesado. Si él no cree o tiene muchas inconsistencias que no logró aclarar la fiscalía y que por el contrario antes la defensa las ahondó más o las profundizó, tiene que absolver. Andrés Mauricio, buenas tardes, doctor. Con base en la investigación en materia digital, redes sociales, aplicaciones, ¿es procedente para validar la prueba solicitarla mediante prueba? Discúlpeme, doctor, mediante audiencia. Se me fue ahí, mediante prueba, mediante audiencia preliminar. Bueno, depende, Andrés. Depende de qué. Miren, cuando son comentarios en chats públicos, eso puede ser usado, ¿cierto? Haya habido mucha discusión, puede ser usado en chats en los que, por ejemplo, todo el mundo estaba un live de, no sé, X, de Instagram, eso sí. Ha habido discusiones con respecto a chats privados, porque es así, digamos, que tiene un carácter de privado, es como una conversación que hay entre las personas. Entonces, en ese caso, yo no la podría usar, salvo que, hago la claridad, sea víctima usted de la conducta punible. Por ejemplo, a usted le empiezan a enviar a su chat privado o por inbox en las diferentes redes sociales amenazas
lo están constriñendo, lo están extorsionando, están ejerciendo actos sexuales violentos por estos medios. La Corte ha permitido que esas pruebas sean utilizadas y no es necesaria la autorización judicial. Juan José Ceballos, cuando se realiza un delito heterogéneo, ¿es posible llegar a un preacuerdo con la justicia? Claro, los delitos, no es que sean, hago una corrección ahí, Juan, no es que se realice un delito heterogéneo. Uno puede cometer delitos de forma homogénea y heterogénea. Aclaro, yo puedo cometer 3 homicidios, sí. Entonces, ¿qué cometí? Un homicidio en concurso homogéneo con otro homicidio o con otro homicidio. Y puedo cometer un homicidio en concurso heterogéneo, por ejemplo, con un hurto y con un acceso carnal. Cuando hablo de delitos distintos, hablo de la heterogeneidad. Cuando hablo de delitos los mismos, entonces es homogéneo. Y sí se pueden hacer preacuerdos con la fiscalía, independientemente de esa situación. Andrea Patiño, indagación e investigación van dentro de la audiencia de formulación de imputación y antes de ella está la legalización de captura y demás preliminares. No, Andrea, la etapa de indagación termina con imputación. A partir de imputación, a ver, la imputación es la audiencia. Las etapas son indagación, investigación y juzgamiento. Las etapas se interrumpen por medio de audiencias, si se me permite ese término. La indagación entonces finaliza con imputación. Investigación finaliza con acusación. Y juzgamiento finaliza con el juicio oral. Buenas tardes, ¿nos podrían enviar la grabación? Bueno, esa se la envía al profesor. ¿Cuáles son las etapas de una audiencia de preclusión? No, la solicitud de la preclusión en la cual la fiscalía esté soportando el motivo por el cual sencillamente no puede continuar el juicio, perdón, la acusación contra un procesado. Un ejemplo, doctora Mónica María, se murió el procesado de la fiscalía y dice, solicito preclusión por imposibilidad de continuar la acción penal porque el señor que creía responsable se murió. Ya, no tiene mayor discusión. Juan Pablo Villa, profe, buenas tardes. Sebastián Salazar, en el caso de los preacuerdos, según lo estipulado en el 349, no se ha hecho restitución del 50, pero la víctima quiere que proceda el preacuerdo, no está interesada en la restitución del dinero, puede darse el preacuerdo. Interesante discusión, Sebastián. Yo considero que si la víctima dice no estoy interesado en ningún tipo, renuncio a la pretensión civil y por tanto no me pongo el preacuerdo, debe proceder aceptarse el preacuerdo. Edwin, ¿el acusador privado se registra transitoriamente con funciones de la fiscalía? Sí, Edwin. Bueno, no alcancé a tocar ese punto, doctores, se los voy a quedar debiendo para una próxima oportunidad porque ya entraría el doctor Javier Miguel para hablar de penal internacional. Miren que de una u otra manera acá tocamos hasta penal especial y aspectos hasta de penal general. La figura del acusador privado, cuando se involucra, o más bien cuando se incorpora a la ley 1826, que es el procedimiento abreviado, se hizo con dos finalidades. Buenísimo esa pregunta incluso para finalizar. Se incorpora al procedimiento abreviado para tratar de descongestionar eso que yo les dije al comienzo. Estamos súper congestionados, entonces pongamos unos delitos de los cuales las personas puedan incluso desistir. Y dos, como la fiscalía está tan cargada de procesos, inventémonos una figura de acusador privado donde la víctima se puede conseguir un abogado representante de víctimas para que haga la etapa de concentrada, de traslado, perdón, de escrito a acusación, de concentrada porque se lleve por el procedimiento abreviado y adelante el juicio oral. Entonces sí tendría la fiscalía, Edwin, esas funciones transitorias de la fiscalía. Y la fiscalía las puede volver a tomar en un momento determinado del proceso que así lo requiera. La respuesta es sí, doctores. Entonces, espero haber solucionado todas las dudas. Compañeros, doctores, ya le voy a dar el uso de la palabra al doctor Harold Miguel, que nos va a hablar sobre derecho penal internacional. Voy a tratar de que el doctor Iván Roberto ahorita alcance a entrar como para unos temitas de derecho penal general. Pero entonces estará el doctor Harold Miguel Medina ya en un minuto con ustedes. Me alegra mucho verlos, que tengan un feliz día y cualquier cosa por acá, con mucho gusto, estimadísimos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Con mucho gusto. ¿Cómo van? Ah, gracias, doctor. Ahí lo dejo con este excelente auditorio, doctor. Muchas gracias. No, perfecto, doctor. Muchas gracias. Con gusto.
Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Harold Medina. Soy docente de la Universidad Católica Luis Amigo Centro Regional Manizales y me corresponde darles este pequeño repaso de la materia de Derecho Penal Internacional. Antes de iniciar, quisiera dejar de pronto claro algunos puntos, y es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, siéntanse en la libertad de hacer la consulta. De hecho, a mí me gusta utilizar mucho el método socrático, la mayéutica, e ir enriqueciendo el debate o la clase en este caso, con base en las preguntas que ustedes van formulando. Entonces, de manera ordenada, lógicamente, quiero que se sientan libres de preguntar lo que requieran. En primer lugar, aclarar el concepto de derecho penal internacional. Muchas veces es confundido con el derecho penal transnacional. El derecho penal internacional, digamos que tiene un primer vestigio en la Guerra de Borgoña, en la cual a Peter von Hagenbach se le realiza un juicio por violación a las normas empleadas en los conflictos armados. Este señor, Peter von Hagenbach, tenía la costumbre de utilizar la mecánica de la guerra sin cuartel. Es decir, cuando se hace una toma de un territorio, no dejar sobrevivientes. Era pues una práctica, hoy en día la sigue siendo, una práctica prohibida por el derecho internacional humanitario. Adicionalmente, pues, digamos, para encontrar toda una evolución histórica, nos encontramos que en 1878, Gustave Mounier, uno de los precursores del Comité Internacional de la Cruz Roja, plantea una primera corte penal internacional enfocada en el juzgamiento de personas que vulneren los recientes, en ese momento, convenios de Ginebra que trataban de sistematizar las normas del derecho internacional humanitario. Fíjense que siempre hay como un link, un vínculo entre conflicto armado y los primeros desarrollos del derecho penal internacional. Más adelante tenemos pues la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, una guerra bastante cruenta que finaliza con la constitución del Tratado de Versalles, o con la consecución del Tratado de Versalles, tratado que nos da un gran desarrollo, ya que en los artículos 277 y 278 se solicita la creación de un tribunal penal internacional, en primer lugar, para juzgar a Guillermo II de Alemania, al Kaiser Guillermo, y en segundo lugar, porque en este artículo 278, Alemania acepta que los Estados aliados y asociados juzguen a los criminales de guerra que sean de nacionalidad alemana y que hayan cometido crímenes en el desarrollo de esta Primera Guerra Mundial. Sin embargo, este tribunal, constituido únicamente en papel, nunca llegó a funcionar, en la medida en que el Kaiser Guillermo logró huir a Países Bajos, y en Países Bajos pues logró asilarse. Es en ese sentido que simplemente fue un tribunal en papel. Sin embargo, sí nos queda el antecedente del artículo 278, porque puede ser un justificante para lo que va a suceder más adelante. Luego inicia la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, se cometen un montón de conductas contrarias no solo a los usos y costumbres de la guerra, sino también conductas que vulneran bienes jurídicos tutelados que ya trascienden fronteras. Una de las preguntas con las que yo suelo iniciar estas clases es con respecto a la existencia de las verdades absolutas. Lo que buscaron los juicios de Nuremberg, juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, fue por lo menos un intento de hallar una verdad absoluta con respecto a los límites que un Estado puede llegar a regular, o de lo que un Estado puede llegar a regular dentro de su derecho interno. Recordemos que en ese contexto, la teoría del derecho imperante era la teoría del positivismo jurídico. Una norma es derecho, o el derecho es derecho en cuanto cumpla con un criterio de validez, es decir, sea expedido por un órgano competente, por un procedimiento adecuado y amparado en una norma superior. Bajo esa perspectiva, tanto una norma A como una norma no A podía ser derecho siempre que cumpliera con esas características.
todas las conductas cometidas por el Tercer Reich, por el régimen alemán, estaban amparadas por normas jurídicas internas del Estado. Es así que la pretensión de los Estados al crear la Organización de Naciones Unidas y al constituir los juicios de Núremberg era encontrar un catálogo, un manual de derecho penal que trascendiera las posibilidades soberanas de los Estados, es decir, que encontrara límites a lo que un Estado puede o no puede decir dentro de sus ordenamientos jurídicos. Hoy en día esos límites los conocemos como derechos humanos. Es un auge que se produce a partir de 1945, donde por un lado se inician a proliferar tratados de derechos humanos y por otro lado se inicia por primera vez, ahora sí en la práctica, un tribunal penal internacional, un tribunal encargado de juzgar los máximos responsables por conductas proscritas por el derecho internacional. Un pequeño paréntesis que me gustaría hacer ahí es que las fuentes del derecho internacional sirven como sustento para preguntarnos o para llegar a determinar si con los juicios de Núremberg se vulnera o no se vulnera el principio de legalidad y el principio de juez natural. Hay argumentos a favor y en contra. Digamos que hoy en día se entiende como un debate zanjado, sin embargo, yo diría que la respuesta que se ha dado puede llegar a ser un poco descafeinada. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos indica como fuentes del derecho internacional los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, dice el artículo. Hoy en día ese concepto civilizadas ya está mandado a recoger. Nótese que había una visión bastante eurocéntrica del derecho internacional para el momento en el cual fue escrito el artículo 38. Dicho esto, a la culminación de la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordena la creación de un tribunal que se encargue de juzgar a los máximos responsables, por un lado, de los altos mandos militares alemanes y por otro lado, los altos mandos militares japoneses. Es así que se constituye el Estatuto de Núremberg y el Estatuto del Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente. Entonces, para tener en cuenta esas dos primeras normas propiamente establecidas con una suerte de código penal internacional. Algo que tenían en común los artículos, los estatutos de Núremberg y Tokio fueron los crímenes que se pretendían, sino que realmente se juzgaron. Los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los crímenes contra la humanidad. Con el contexto del Holocausto que hoy en día podemos llegar a tener, por el desarrollo histórico incluso, podemos llegar a pensar qué pasó con el delito del genocidio. Pues resulta que para 1945 este concepto de genocidio aún no se había llegado a concretar. Se concreta más adelante en 1948 con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, una convención muy sonada hoy en día, en la medida en que es el tratado que utiliza Sudáfrica para demandar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por la situación que está viviendo Israel y Palestina, y es la misma convención que utiliza Ucrania para demandar a Rusia también ante el mismo Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ya tenemos tres delitos que históricamente han sido entendidos como crímenes internacionales, al menos desde los juicios de Núremberg, y que hoy en día se conservan como crímenes internacionales. La pregunta que se ha presentado, o las dos preguntas centrales con respecto a estos juicios, radican en la violación o cumplimiento del principio de legalidad y del principio del juez natural. No hay un crimen, sino una ley previa, estricta y cierta. Es lo que nos indica el principio de legalidad. Lo que la doctrina ha tratado de manifestar es que las conductas que sucedieron y que son castigadas en el contexto de los juicios de Núremberg son conductas que, a pesar de que no hubiera estatuido todavía un
manual penal o un código penal para Núremberg, sí que estaban prohibidas en el derecho internacional, bien sea en la costumbre internacional, por ejemplo en las leyes y costumbres de la guerra, bien sea en la cláusula Martens, que años atrás, finales de los años 1800, ya se había establecido como una costumbre internacional, o bien sea en algunos tratados internacionales, como el Pacto Bryan-Kellogg, el Tratado de Versalles, los acuerdos del Orcano, la Declaración de Polonia. Entonces, sí que había en el derecho internacional normas que prohibían este tipo de conductas. Por otro lado, con respecto a la presunta violación del principio de juez natural, precisamente por eso cito el artículo 278 del Tratado de Versalles, en la medida en que en este artículo Alemania reconocía a los estados, las potencias aliadas y asociadas, la posibilidad de llevar ante sus tribunales a los criminales de guerra. Aquí tenemos un primer punto de partida del derecho penal internacional propiamente en su concepto, un conjunto de normas que previa a la calificación de una conducta como crimen internacional se encargan de la investigación, juzgamiento y sanción de la persona natural responsable de esa conducta y de la reparación de las víctimas. De aquí, de esa definición, que en buena parte se recoge un poco los principios que se emanan de la actividad del Tribunal Militar Internacional de Núremberg y el Tribunal Internacional de Tokio, podemos vislumbrar algunas características, como por ejemplo el juzgamiento de criminales internacionales, siendo estos personas naturales. Nos indica el principio 1 que toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción. Entonces, primer cuestión que vamos a identificar, la responsabilidad penal internacional se enfoca en personas naturales. La Corte Penal Internacional no va a juzgar estados. Entonces, para que lo tengan claro. En todo caso, con la institución de los tribunales de Núremberg y Tokio, los crímenes internacionales que se tipificaron en ambos estatutos aún estaban algo inmaduros. Quien tenga la oportunidad de leer el artículo 6 del Estatuto de Núremberg o el Estatuto de Tokio, se dará cuenta que estos crímenes o la tipificación de estos crímenes parecía ser más bien una lista enunciativa y no taxativa de conductas, donde se ejemplificaba algunas conductas que podrían ser catalogadas como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la paz. Más adelante, en el año de 1946, la Corte Suprema de Justicia estadounidense conoce de un caso, el caso Yamashita, caso en el cual un general, se pretende mejor responsabilizar a un general japonés por conductas cometidas, crímenes internacionales cometidos por tropas bajo su mando y control efectivo. Es así que de la jurisprudencia del caso Yamashita parece ampliarse el espectro de responsabilidad penal, no únicamente a la figura de la responsabilidad penal individual, que posiblemente ustedes ya hayan visto en este repaso, es decir, la autoría, la coautoría, la determinación, la instrumentalización a la comisión de conductas punibles, la participación, sino que también se habla de la figura de la responsabilidad por el mando. Un superior, un jefe militar o civil, cuyas tropas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, cometen crímenes internacionales, y pues esta persona no hubiere sabido, hubiere debido saber lo que estaba sucediendo y no haya hecho nada para evitar que se cometan estas conductas o para poner en conocimiento de las autoridades las conductas o para reprimirlas, tendría también responsabilidad penal individual. Eso es uno de los grandes avances que nos deja el caso Yamashita. Posteriormente, en 1948, se firma la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Es así que podemos decir que en los juicios de Núremberg, ningún alto mando militar
nazi fue juzgado por genocidio, ya que el tipo penal pues no existía en ese momento. Lo que podríamos equiparar al genocidio en ese entonces era el concepto de crimen contra la humanidad del artículo 6 del Estatuto de Núremberg. Con la Convención del Genocidio, el artículo 2 nos da una descripción de esta conducta que hasta día de hoy en el derecho penal internacional se mantiene. El genocidio, como está tipificado en la convención, es una serie de actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Dentro de los actos encontramos la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento del grupo a condiciones que haya de acarrear su destrucción física total o parcial, las medidas para impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado forzado de niños de un grupo a otro grupo. Es así que pues, lo primero que podemos vislumbrar es que no es necesario matar para cometer un genocidio. El siguiente año, 1949, representa un hito para el desarrollo del derecho internacional humanitario, ya que se firman los, podría decirse, entre comillas, los nuevos convenios de Ginebra, los actuales convenios de Ginebra, mejor. Estos convenios que buscan sistematizar las normas aplicables a los conflictos armados. Estos cuatro convenios de Ginebra pecan por no ser suficientes para la regulación de los crímenes, perdón, de los crímenes no, sino de los conflictos armados no internacionales. A pesar de que son cuatro convenios, hay una sola norma que regula el conflicto armado no internacional, que es el artículo 3 común a los cuatro convenios. Es así que en 1977 los estados ratificantes de los convenios de Ginebra tienen una reunión para complementar esta norma. Firman tres protocolos adicionales y específicamente el protocolo 2 adicional trata de complementar esa falta de regulación en materia de conflictos armados no internacionales. Si queremos caracterizar el derecho penal internacional de alguna manera y así diferenciarlo del derecho penal transnacional, podemos encontrarnos con que lo que determina la aplicación del derecho penal internacional es la gravedad de las conductas, pues la tipificación de una conducta como crimen internacional y sobre todo los efectos que trascienden de esta conducta al punto de lesionar bienes jurídicos tutelados por las normas de orden público internacional, de las normas de jus cogens. Ahora, desde 1948 se intentó desde la recién nacida Organización de Naciones Unidas la concreción de un estatuto para la creación de una Corte Penal Internacional, de un Tribunal Penal Internacional que se encargara de juzgar a estos criminales, a las personas que cometen los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Sin embargo, el contexto en el que se da esta iniciativa es un contexto donde acaba la Segunda Guerra Mundial y parece haber una bifurcación en el mundo, lo que conocemos como Guerra Fría, una lucha entre un bloque capitalista encarnado o liderado por Estados Unidos y un bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Es así que con esta división del mundo resulta difícil llegar a un primer acuerdo con respecto a ese Código Penal del Mundo que buscaba la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante 50 años se logra realizar esta labor, no se logran poner de acuerdo los estados, sino hasta finalización de la Guerra Fría, en finalización entre muchas comillas, dado que ya logra ver con Mikhail Gorbachev este proceso de la perestroika, un mayor acercamiento entre Oriente y Occidente. Es así que logran, a partir de los años de los inicios de los años 90, logra haber un mayor avance en las negociaciones de un código penal para el mundo. Ahora,
En 1993, una nueva situación de genocidio ocurre en los Balcanes, en Europa del Este. Ruanda, perdón, Yugoslavia, todavía no hemos llegado a Ruanda. Yugoslavia, una nación, un estado, mejor, un estado con múltiples naciones, con la muerte de Josef Tito, inicia un proceso de fragmentación, algo similar a lo que sucede con la Unión Soviética. En este proceso de fragmentación de Yugoslavia, Macedonia del Norte inicia su separación, posteriormente Croacia, Eslovenia, y en el momento en que Bosnia hace lo propio, intenta hacer lo propio, el ejército yugoslavo de ese entonces, hoy en día el ejército serbio, envía una serie de tropas para sitiar una región bosnia llamada Srebrenica. En ese contexto, Isabel pregunta por qué no es necesario matar para cometer genocidio. Simplemente porque el tipo penal de genocidio no solo configura el acto de matar a una persona como consecuente de la realización de un genocidio. En un momento les voy a explicar cada tipo penal más a fondo. Simplemente fue por mencionarlo desde la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Entonces, en Yugoslavia se encontraba esta situación de fragmentación donde Slobodan Milosevic tiene el mandato de de las tropas yugoslavas, envía las tropas a esta región de Srebrenica, en donde parte del Parlamento bosnio simpatizaba con Milosevic, un señor Perisic. Justamente parlamentario bosnio, bosnio-serbio, bosnio-proserbio, participa en la creación de milicias urbanas o de grupos paramilitares, llámese el BRS, llámese los Escorpiones, quienes en el desarrollo de este proceso independentista de Bosnia identificaron que una de las razones por las cuales Bosnia se quería independizar era por la diferencia entre población musulmana bosnia frente a población ortodoxa serbia. Una razón religiosa barra cultural. Es uno de los principales motivos de la búsqueda de independencia de Bosnia. Como les digo, Yugoslavia era un gran estado con muchas naciones. Es así que mientras las tropas serbias cercan la región de Srebrenica, estos grupos paramilitares inician un genocidio en el territorio. Inician a matar musulmanes bosnios por el solo hecho de ser musulmanes para erradicar esa razón cultural que estaba impulsando la independencia bosnia. Ante esta situación, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además de iniciar una intervención humanitaria en territorio yugoslavo, también ordena la creación de un tribunal penal internacional para juzgar a los máximos responsables de este genocidio. Ese tribunal penal internacional tiene su propio estatuto nuevamente, se crea otra vez un tribunal penal internacional para juzgar a los máximos responsables, porque pues en este contexto no tenemos aún una corte penal internacional que se encargue de este trabajo. Por otro lado, al año siguiente, 1994, Ruanda estaba viviendo un cruento conflicto armado. La historia colonial de Ruanda ubica a Bélgica como un estado colonizador de este territorio y que al presentarse el proceso de descolonización de África de los años 60, a raíz de la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Carta Magna de Descolonización, pues Bélgica deja en poder de Ruanda, o mejor, deja en poder de un grupo llamado los Tutsis, el estado de Ruanda. Los Tutsis eran minoría en número, pero eran quienes ostentaban el poder económico, sobre todo de la región. En ese contexto de pasado colonial y de resentimiento, los tutsis inician a cometer algunas conductas
si se quiere, abusivas en contra de los Hutu, otro grupo étnico-racial. Posteriormente, los Hutu se hacen con el poder, tenían mayorías en el Estado, era la mayoría de la población, se hacen con el poder, llegan a la presidencia los Hutu y la torta se voltea. Es decir, tratan de reivindicar un poco las conductas de los Tutsis cuando ostentaban el poder de Ruanda. Y en ese contexto, los Tutsis con poder económico crean una guerrilla, inicia un conflicto armado no internacional entre Tutsis y Hutus. Este conflicto se prolonga y en 1994 el presidente Hutu logra llegar a un acuerdo de paz con los Tutsis. Sin embargo, mientras el presidente se está movilizando a la firma del acuerdo de paz en su avión, es víctima de un atentado y eso desencadena que mediante las emisoras de radio Hutus se inicia una persecución en contra de los Tutsis. Esta persecución culmina con casi 1 millón de Tutsis asesinados a punta de machete, que es pues otro genocidio, nuevamente un genocidio, que también obliga a la Organización de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad específicamente, a la creación de un tribunal penal internacional que se encargue de juzgar a los máximos responsables. Estos dos eventos catalizan un poco el proceso de negociación del Código Penal del mundo. Ya era patente que era necesario tener una normatividad clara que no pusiera en tela de juicio nuevamente, como fue con Ruanda, Yugoslavia, y Nuremberg y Tokio, el principio de legalidad y el principio del juez natural. Es así que en 1998 se llega a la consecución del Estatuto de Roma o el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Finalmente, desde el 98 tenemos un texto final. A partir del 98 inicia el proceso de ratificación del Estatuto de Roma. Ya los estados firmantes dan un texto final, inicia el proceso de ratificación. Y conforme al artículo 127, me parece, del Estatuto de Roma, el Estatuto entraría en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día, a partir de la fecha en la cual fuera depositado el sexagésimo instrumento de ratificación. Es decir, 60 estados debían ratificar el Estatuto de Roma a partir de la fecha en que el estado número 60 depositara en poder del secretario general de la ONU su instrumento de ratificación. Se debían contar 60 días, y en la fecha que nos diere, el estatuto entraría en vigor el primer día del mes siguiente. Es así que el 1 de julio del 2002 entra en vigor el estatuto de la Corte Penal Internacional. Ya tenemos por fin un código penal para el mundo. Es así que creo que ustedes ahorita en las asesorías que han tenido pudieron tener algún repaso de principios de derecho penal internacional. Así que voy a enfocarme en algunos principios del Estatuto de Roma, sin embargo, pues no los vamos a mencionar todos. En este momento, ¿logran ver mi pantalla? ¿Están viendo el Estatuto de Roma? Señor, sí, profesor. Perfecto. A partir del artículo 22 del Estatuto, nos encontramos con una serie de principios que ustedes verán, en todo caso, paralelos también o aplicables en el derecho penal colombiano. El artículo 22 nos habla del principio de que no hay crimen sin ley previa, principio de legalidad. Sin embargo, el numeral segundo nos habla de la interpretación restrictiva de la ley penal. Señor. No sé si alguno de ustedes haya escuchado de lo que sucedió con la Unión Patriótica. ¿Alguien sabe qué pasó con la UP? O en Colombia, porque se habla del genocidio de la UP. Ese fue el exterminio que se dio a la UP.
Así es. Si recuerdan la definición que dimos del artículo 2 de la Convención del Genocidio, se indicaba que el genocidio es una serie de conductas cometidas con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. El debate que se dio en Colombia es con respecto a si lo de la UP fue o no un genocidio. Nos dice el artículo 22.2 del Estatuto de Roma que la definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. Es decir, si no estamos pasando específicamente al delito de genocidio, si no estamos ante un grupo nacional, étnico, racial o religioso, no se puede hablar de genocidio. La UP como grupo político no puede ser víctima de genocidio a la luz del Estatuto de Roma. Nos prohíbe el artículo 22.2 las interpretaciones análogas. La ley penal debe ser interpretada de manera estricta. Sin embargo, en el derecho colombiano, el artículo 101 del Código Penal tipifica el delito de genocidio, indicando que también pueden ser víctimas del mismo los grupos políticos. Es así que podemos decir finalmente que en Colombia lo que sucedió con la UP puede ser catalogado como genocidio con base en el Código Penal, pero no puede ser catalogado como genocidio con base en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Esa diferencia, digamos que no nos genera mayor problema, dado que el artículo 22, numeral tercero, nos indica que nada de lo dispuesto en el estatuto afectará a la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional, independientemente del estatuto. Colombia puede dar la tipificación sin ley previa. El artículo 24 nos habla prácticamente del principio de favorabilidad, aplicación de la norma más favorable. En principio, la norma penal tiene un efecto general inmediato, sin embargo, atendiendo a las cuestiones del principio de favorabilidad, si se modifican las normas del Estatuto de Roma y llega a haber una doble normatividad aplicable a la misma situación, se aplicará la norma más favorable. El artículo 25 del Estatuto de Roma, que nos trae la figura de la responsabilidad penal individual, básicamente nos habla de las figuras de la autoría, coautoría, la participación o la complicidad, la instrumentalización y la determinación en la conducta punible, pero nos agrega en el literal E, específicamente con respecto al crimen de genocidio, una nueva conducta, la instigación directa y pública a la comisión de genocidio. No solo se castiga a la persona que comete genocidio, manera de autoría o coautoría o participación, sino también a quien instiga de manera directa y pública al genocidio. Eso es importante señalarlo, dado que hoy en día, con la facilidad de la transmisión de información vía redes sociales, vía pues, diferentes medios, con estas tecnologías de la información y la comunicación, incurrir en un crimen de estos puede no llegar a ser complicado. Tenemos un caso, el caso de Birmania o Myanmar, en donde por medio de Facebook se estuvo, algunas personas inescrupulosas empezaron a proliferar una serie de mensajes donde se incitaba a violencia en contra de los Rohirrim, un grupo étnico de Birmania. El artículo 26 nos limita un poco la competencia personal de la Corte Penal Internacional, haciendo referencia a que no solo se va a castigar, o mejor, el límite de la competencia personal no solo está reducido a personas naturales, sino que deben ser personas naturales mayores de 18 años al momento de la comisión del crimen. El artículo 27 nos data otro punto de inflexión ahí con el derecho interno de los estados por lo general, y es la no existencia de inmunidades con respecto a crímenes internacionales. Si bien es cierto que la norma que en este momento les voy a presentar, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, nos indica, si es esta, sí, aquí está. El artículo 31 nos indica
que los agentes diplomáticos gozan de inmunidad en la jurisdicción penal del Estado receptor, esta norma debe ser interpretada de manera sistemática o a la par, a la luz del el Estatuto de Roma, que nos dice, que nos habla de la improcedencia del cargo oficial. El presente estatuto será aplicable por igual a todos, sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado, jefe de gobierno, miembro de un gobierno, parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona con arreglo al derecho interno, por ejemplo, presidentes, o al derecho internacional, por ejemplo, agentes diplomáticos con base en la Convención de Viena que acabamos de revisar, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella. Básicamente, no hay inmunidad para crímenes internacionales. Con respecto al artículo 28, tenemos una situación muy interesante en Colombia y creo que debe ser discutida, y es la cuestión de la responsabilidad por el mando. Este artículo 28 tiene inspiración directa del caso Yamashita, que les comentaba, de la Corte Suprema de Justicia estadounidense en 1946. Nos dice el artículo 28, además de otras causales de responsabilidad penal, de conformidad con el presente estatuto por crímenes de la competencia de la Corte, el jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas, cuando, primero, hubiere sabido o en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos, y B, no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. Podemos pensar rápidamente en Colombia en la posible responsabilidad por la situación de falsos positivos, la posible responsabilidad de altos mandos militares, según el artículo literal A, cuando se constituye en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz, se crea una norma paralela. Es el acto legislativo 01 de 2017. Y es una situación bastante interesante a la luz del derecho penal internacional, dado que el artículo 24... también busca regular la responsabilidad por el mando, el artículo 24 transitorio de la Constitución. Nos dice, para la determinación de la responsabilidad del mando, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la fuerza pública, el Código Penal colombiano, el derecho internacional humanitario como ley especial, las reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el derecho internacional humanitario, siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal. Este párrafo 2 es supremamente interesante porque nos dice, la determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, muy similar al artículo 28 del Estatuto de Roma, pero ojo con esta parte, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante o después de la realización de la respectiva conducta. Ahí eventualmente podríamos encontrar un doble estándar, un estándar diferente. El artículo 28 del Estatuto de Roma nos indica que hubiere sabido o hubiere debido saber que las tropas estaban cometiendo esas conductas o se proponían cometerlas. Aquí nos habla del conocimiento basado en la información a disposición del jefe militar, antes, durante o después de la realización de la respectiva conducta. El problema es que parece ser que tenemos doble estándar. ¿Qué estándar debería cumplir el Estado colombiano? ¿El de juzgar a quien hubiere sabido o hubiere debido saber
o a quien tuviere conocimiento de la conducta antes, durante o después de su realización. Esto es un gran problema porque ese estándar del artículo 28 del Estatuto de Roma, de el hubiere sabido, hubiere debido saber, está inmerso también en la costumbre internacional, más allá de del debate que se puede generar con respecto a la pertenencia del Estatuto de Roma al bloque de constitucionalidad. Mientras que esta norma, al ser un acto legislativo, un acto reformatorio de la Constitución, tiene también rango constitucional. Hoy en día, básicamente, podemos decir que la Constitución es inconstitucional, porque hay un choque de normas de naturaleza constitucional. Regulan una misma situación de forma diferente. Es una de las grandes incógnitas que aún permanecen hoy en día con respecto al derecho penal internacional. Eso frente a la figura de la responsabilidad por el mando. El artículo 29 nos indica la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales y el artículo 30, figura muy importante, nos habla del elemento de intencionalidad. Dice, salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen. Se entiende que actúa intencionalmente quien, en relación con una conducta, se propone incurrir en ella, dolo directo; B, en relación con una consecuencia, se propone a causarla, dolo directo o dolo en primer grado; o es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos, el dolo en segundo grado o dolo indirecto. A los efectos del presente artículo, por conocimiento se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Es así que reafirma el numeral tercero que la penalización de los crímenes internacionales se da por la figura o del dolo directo o del dolo indirecto. Eventualmente podríamos entender la existencia de una penalización desde el punto de vista culposo, a la luz únicamente del artículo 28, de la figura de la responsabilidad por el mando. Sin embargo, con base en el artículo 25, la responsabilidad penal individual, parece ser que son aplicables claramente las figuras del dolo directo y el dolo indirecto. Sin embargo, no queda zanjada la discusión con respecto a la figura del dolo eventual. En el caso Bemba y en el caso de Mathieu Gudiolo, la Corte Penal Internacional no ha adoptado una decisión unívoca al respecto. La sala de juicio ha indicado que no se puede juzgar por dolo directo, sin embargo, la sala de apelaciones parece acoger la otra postura. A mi juicio, me parece que el artículo 31, las circunstancias de exclusión de ilicitud, nos pueden dar algo de luz al respecto, y específicamente hablando del literal B del numeral primero. No sería penalmente responsable quien, literal B, estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una conducta tipificada como crimen de la competencia de la Corte. Este concepto probablemente, a mi juicio, en gracia de discusión, podría abrir a la aplicación de la figura del dolo eventual. No tengo certeza de que se va a producir la consecuencia, dejo el resultado librado al azar. Una cuestión de probabilidad. Es en ese sentido que, a mi juicio, sí se podría aplicar la figura del dolo eventual en juicios ante la Corte Penal Internacional. Básicamente, esos serían como algunos de los principios los cuales están presentes en el Estatuto de Roma. Por temas de tiempo no los vemos todos, pero quien quiera profundizar en estos principios los encontramos entre el artículo 22 y el artículo 33, me parece. 33, así es. El artículo 22 y el artículo 33 del Estatuto. Quisiera finalizar esta exposición
del derecho penal internacional con cuestiones de admisibilidad y competencia de la Corte Penal Internacional para culminar con la parte de derecho penal especial, derecho penal internacional especial. Para que una cuestión sea admisible ante la Corte Penal Internacional, el artículo 17 nos da algunos parámetros. Esto lo podemos sintetizar en dos conceptos, la voluntad y la posibilidad. La Corte Penal Internacional tiene un carácter subsidiario y complementario. Es decir, si ustedes recuerdan sus clases de administrativo, sabrán que los conceptos de que el recurso de reposición se puede presentar con un recurso en subsidio de apelación. Yo utilizo mucho esta analogía en la medida en que lo que podemos entender es que si el primer recurso no funciona, se acude al segundo. Y esa es de pronto la idea que está atrás de la Corte Penal Internacional. El principal llamado a la investigación de crímenes internacionales en un Estado es el mismo Estado. Él es el principal. Si el Estado ya no funciona, entra el subsidiario, que sería la Corte Penal Internacional. ¿Cómo sabemos que el Estado no funciona para la investigación de un crimen? Pues porque no puede investigarlo o no quiere hacerlo. Si leemos los literales A y B del artículo 17, se ve reflejada esta idea. La Corte declarará inadmisible un asunto cuando el asunto sea objeto de investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él, salvo que no esté dispuesto a llevar llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. Es decir, que no tenga la voluntad o no tenga la posibilidad. Y el literal B complementa este concepto al decirnos que cuando el asunto haya sido objeto de investigación por un Estado y el Estado haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, tampoco podrá conocer la Corte Penal Internacional, salvo que la decisión haya obedecido a que el Estado no quiera, no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación, el enjuiciamiento en este caso, o no pueda realmente hacerlo. Una cuestión de falta de voluntad o de posibilidad. Nos habla también del principio de cosa juzgada, que también se aplica al derecho penal internacional. Sin embargo, este literal C nos abre la posibilidad a que se inaplique cuando el Estado adelanta todo el proceso y emite una sentencia sin obedecer las garantías de debido proceso o con la idea de sustraer al acusado de su responsabilidad penal. Si yo cometo un genocidio y el proceso que me adelantan en Colombia finalmente culmina con una condena en la cual me imponen una pena de pedir unas disculpas públicas y firmar un libro de asistencia en una notaría una vez a la semana, pues puede haber un vestigio de que la pena no es proporcional al delito cometido y en ese sentido la intención del Estado pudo haber sido sustraer al acusado, en este caso sustraerme a mí, de mi responsabilidad penal internacional. En ese sentido no se aplica el principio de cosa juzgada. Eso con respecto a las cuestiones de admisibilidad. Ahora, frente a la competencia, partamos del hecho de que la acción penal, el monopolio de la acción penal en el derecho penal internacional, en la Corte Penal Internacional, le pertenece a la Fiscalía. La Fiscalía es quien inicia la acción penal. Sin embargo, esta activación del ejercicio de la Fiscalía se puede dar por tres vías. Según el artículo 13 del Estatuto, un Estado parte puede remitir al fiscal de la Corte Penal Internacional un caso o una situación en la cual parece que se cometió un crimen internacional. El literal B nos habla de que el Consejo de Seguridad también tiene esta facultad y con el Consejo de Seguridad hay un tratamiento especial. Y el literal C nos indica que la Fiscalía motu propio puede iniciar el proceso de investigación. Es importante que tengamos en cuenta estos tres literales. Remisión de un Estado parte,
remisión del Consejo de Seguridad, o el fiscal motu propio iniciando el proceso. Ya que el artículo 12 nos trae una norma adicional con respecto al ejercicio de la competencia. Básicamente nos dice que cuando la acción penal inicia por una denuncia de un Estado o inicia motu propio por parte de la Fiscalía, es necesario para que la Corte tenga competencia que el crimen haya sido cometido en el territorio de un Estado parte o por un nacional de un Estado parte. Reduce un poco la competencia territorial, la competencia personal de la Corte Penal Internacional. Únicamente si el proceso inicia por denuncia de un Estado parte o inicia de oficio por parte del fiscal. Caso contrario, si el proceso inicia por una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU, este proceso tendría, o mejor, la Corte tendría plena competencia. Eso lo vimos en el caso de Omar al-Bashir en Sudán del Sur, en el cual el Consejo de Seguridad de la ONU remite el caso a la Fiscalía y la Fiscalía adelanta todo el proceso ante la Corte Penal Internacional. A pesar de que Sudán del Sur no sea un Estado que hubiera ratificado el Estatuto de Roma y que Omar al-Bashir no sea nacional de un Estado parte del Estatuto de Roma. Finalmente, y ya para concluir, la parte de Derecho Penal Internacional Especial, nos encontramos con la competencia material de la Corte Penal Internacional. Nos indica el artículo 5 del Estatuto de Roma que la competencia de la Corte se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Con respecto al crimen de agresión, hay un tratamiento especial, dado que para el momento en el que se logra la consecución del Estatuto de Roma, no existía una definición propiamente de crimen de agresión. El numeral 2 nos dice que la Corte ejerce competencia respecto al crimen de agresión una vez se haya hecho una reforma al Estatuto de Roma donde se defina qué es el crimen de agresión. Con respecto a genocidio, hemos hablado ya un poco del genocidio, revisamos los hechos individuales que lo componen, la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños de grupo a otro grupo. Ese hecho individual no es suficiente para que se configure un genocidio. No es suficiente que se maten 1,000 personas. El elemento especial del genocidio lo encontramos acá. La intención de destruir total o parcialmente a un grupo. Y que debe ser un grupo de estos. Es lo que el derecho penal internacional ha entendido como un dolus especialis o una intención especial. Y volvemos ahí a la pregunta de Isabel. ¿Por qué puedo cometer genocidio sin matar una sola persona? Bueno, imaginémonos un contexto en el que llegamos a... donde una comunidad indígena y practicamos esterilización forzada a todas las mujeres de la comunidad. Propiamente no estamos matando a nadie. Sin embargo, el efecto que se va a generar de ese genocidio biológico es que el grupo va a tender a desaparecer. Si yo realizo esa esterilización forzada con la intención de destruir a ese grupo étnico en este caso, puedo ser responsable de genocidio sin haber matado a nadie. Por otro lado, el crimen de lesa humanidad, segundo tipo penal del cual la Corte Penal Internacional tiene competencia, nos trae dos elementos. Un hecho individual también, lo encontramos en los literales del A al K, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación, persecución de grupos, desaparición forzada, apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar, pero que no son suficientes con ese hecho individual para que se configure un crimen de lesa humanidad. El segundo elemento sería entonces
lo que se conoce por la doctrina como el elemento contextual. Estas conductas deben cometerse como parte de un ataque generalizado, es decir, un ataque con un elemento cuantitativo, un gran número de víctimas, o un ataque sistemático, es decir, la ocurrencia del ataque no se pudo haber dado por una cuestión de azar, en contra de la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, que la persona que comete el ataque tenga la conciencia de que sus actos hacen parte de ese contexto de ataque generalizado o sistemático. Y por ataque contra la población civil, nos dice el numeral 2, literal A, que se entiende por una línea de conducta que implique la comisión de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil de conformidad con la política de un Estado. Esto es importantísimo porque ya limita un poco más la figura de los crímenes de lesa humanidad, o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política. Parece ser que una sola persona difícilmente puede cometer un crimen de lesa humanidad. O puede cometer, lo que sí podría hacer es cometer actos que hagan parte de un crimen de lesa humanidad, de ese contexto de ataque generalizado o sistemático. En tercer lugar, tenemos la figura de los crímenes de guerra que están ligados o está ligada a el concepto de conflicto armado. Un crimen de guerra siempre se comete en un contexto de conflicto armado. Si se fijan, este es el tipo penal más largo del Estatuto de Roma, nos enuncia una lista clara de conductas siempre ligadas a un conflicto armado internacional o no internacional. Infracciones graves a los convenios de Ginebra, el 49, de los que hablamos hace un momento. Violaciones graves a las leyes y usos aplicables en los conflictos armados. Otra vez tenemos la norma consuetudinaria también aplicable en este tipo penal. El literal C que nos habla de conflictos armados no internacionales, violaciones graves al artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Y el literal D que diferencia el conflicto armado no internacional con las situaciones de tensiones internas. Ese artículo 8, digamos que está bastante explicado, ya sería materia de comprensión de lo que es el derecho internacional humanitario para llenar de contenido los vacíos que puedan llegar a aparecer en ese artículo 8. Y finalmente, con respecto al crimen de agresión, como les dije hace un momento, no se define propiamente en el Estatuto de Roma, sino que la Asamblea de Estados, parte del Estatuto, se reúne en el año 2010 en Uganda, en Kampala, para hacer esta reforma al Estatuto y definir lo que es un crimen de agresión. Nos dice la resolución de Kampala, o resolución RCRES6, que se debe suprimir el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto y se debe integrar el artículo 8 bis, donde se define el crimen de agresión. Nos dice la resolución, a los efectos del presente estatuto, una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas. Esto es, yo quiero tener un poco de mala fe acá, porque la razón por la cual no inició la competencia de la Corte con respecto al crimen de agresión es porque no se tenía una definición. Pero la definición que nos están dando los estados es que un crimen de agresión es cuando una persona con poder político o militar planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión. Y el tema es que el acto de agresión lo tenemos definido desde 1974 en la resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU. Es decir, básicamente ya podíamos saber que era un crimen de agresión. Yo prefiero pensar con un poco de mala fe ante esta situación, porque básicamente quienes van a ser juzgados o quienes serían eventualmente juzgados por crímenes de agresión son los jefes de Estado y jefes de gobierno, quienes ostenten
la capacidad política o militar de controlar un ejército, un general. Pues nadie se pega un tiro en un pie, no querían, estoy pensando de mala fe, insisto, no querían que la Corte Penal Internacional tuviera competencia, o es lo que parece. Finalmente, luego del 2010 se llega a esta resolución y la Corte adquiere competencia a partir del 7 de julio del año 2018. Esto bajo unas limitantes que la misma resolución Kampala indica. Eso sería todo lo que tendría por enseñarles con respecto a los crímenes internacionales, al derecho penal internacional. No sé si haya alguna inquietud ahí. Veo, disculpe Jairo, porque no estaba viendo la pantalla las preguntas, veo que me hicieron un par de preguntas. Voy respondiendo a medida que las tengo acá reseñadas. El artículo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas con respecto a la inmunidad es el 31. Jairo pregunta, buenas tardes, en ese sentido, al término de las funciones de la JEP, si una víctima del conflicto armado que le competía a esa jurisdicción no siente que hubo justicia en su proceso, ¿puede remitirse a la Corte Penal Internacional o se remite a la justicia ordinaria? Bueno, el tema es que una persona no puede llevar una denuncia ante la Corte Penal Internacional. A la Corte se llevaría en todo caso por una denuncia de un Estado, se llevaría por remisión del Consejo de Seguridad o se llevaría por motu propio de la Fiscalía. Así que la persona como tal no podría acudir ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, si una persona considera que no se fue garantizado su derecho a la verdad, justicia y reparación en el proceso de la JEP, puede eventualmente llegar a presentar una petición individual ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Presenta la petición ante la Comisión Interamericana, la Comisión da trámite de competencia de admisibilidad, luego la Comisión emite recomendaciones al Estado, y si el Estado no cumple esas recomendaciones, la Comisión puede enviar el caso a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ya no sancionaría al responsable, porque la Corte Interamericana sanciona a Estados, pero podría eventualmente condenar al Estado colombiano no solo a una reparación integral, sino también a la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación, aplicar una justicia efectiva. Eso procesalmente hablando podría ser una posibilidad de la víctima que considere que no se le dio garantía de justicia. Ahora, en la práctica, este escenario lo considero un poco complicado, sin ánimo de hacer un prejuzgamiento de alguna cuestión. Lo veo complicado porque el espectro aplicable en el contexto del conflicto armado sería el espectro del derecho internacional humanitario, que el artículo 6.5 de los convenios del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra permite la aplicación de la amnistía más amplia posible. Es decir, podemos encontrar una suerte de favorabilidad del sistema interamericano a la concesión de amnistías siempre que no se amnistía en crímenes internacionales. Lo puedo remitir al voto concurrente del juez Diego García Sayán del caso de la masacre del Mozote, donde hace una explicación bastante interesante sobre la figura de la justicia transicional aplicable en contextos de transición de conflicto armado a paz. Y posteriores casos del sistema interamericano, casos de Colombia, por ejemplo, el caso Vereda La Esperanza contra Colombia. María Andrea Zapata dice, ¿un Estado como tal puede ser condenado por la Corte Penal Internacional? No, la Corte Penal Internacional determina responsabilidad penal individual, solo personas naturales. En todo caso, eso no quiere decir que los Estados estén libres de responsabilidad. Otros tribunales, como lo es la Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del sistema regional, pueden determinar la responsabilidad del Estado en un contexto de crímenes internacionales. No condenarían propiamente por el crimen internacional, sino por el incumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos o de derecho internacional humanitario. El tema con la Corte Internacional de Justicia es que la competencia de la Corte se reduce a conflictos entre Estados. Siempre que se genere un conflicto entre Estados, no necesariamente un conflicto armado, pero sí un incumplimiento de una obligación internacional de un Estado para con otro, ahí la Corte Internacional de Justicia puede conocer y puede condenar al Estado. En el sistema interamericano de derechos humanos, una persona natural o un grupo de personas sí pueden presentar peticiones al sistema. Ya no sería conflicto entre Estados, sino de una persona natural versus Estado.
¿Tenemos alguna otra inquietud? Eso debería interpretarlo como un silencio administrativo negativo. ¿No hay más preguntas al respecto? No, señor. Okay. No, no, señor. Vale. Ana María, le falló el internet cuando, cuando resolvimos la duda. Déjame volver a leer la duda. ¿Sobre qué se basa? Ah, oh, ok. No, creo que no había resuelto la duda. Acá veo algunas otras preguntas. Me quedé abajo. ¿Sobre qué se basa la voluntad del Estado a investigar? Pues mira que el artículo 17 del estatuto indica una serie de parámetros. Por ejemplo, las decisiones del Estado de no investigar para sustraer al acusado de su responsabilidad penal, o por ejemplo la existencia de una demora injustificada atribuible al Estado. Si el Estado recibió una denuncia, tiene los elementos probatorios a la mano, puede adelantar todo el proceso, la víctima ha estado dando constante impulso al proceso, y el Estado simplemente engavetó una denuncia y lleva 10 años donde no ha avanzado nada, se puede entender que el Estado no tiene voluntad de investigar. Entonces, digamos que algunos criterios han sido fijados, sobre todo en el caso Jenny Lacayo contra Nicaragua y el caso Valle Jaramillo contra Colombia, para identificar si hay una demora injustificada por parte del Estado a fallar un proceso. No sé si eso responde a tu pregunta, Ana María. Perfecto. Muy bien, si no hay más dudas, eso sería todo. Gracias por la atención prestada. Nos vemos. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Amables. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en este espacio. Les damos un feliz resto de tarde para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de tarde para todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.